Bienvenidos todas y todos, les mando un abrazo y un saludo muy cordial Muchas gracias a todos los que aguardaron con calma Tuvimos un poquito de problemas, unos problemas sencillos, técnicos Pero ya estamos aquí eh, Bueno, también les recuerdo que pueden comentar y que le den like Y follow a la página para estar pendiente de las demás emisiones Y por supuesto, muy atentos a lo que vamos a conversar hoy porque está muy interesante Aparte tenemos a todo un profesional con nosotros ¿Qué tal Pablo? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Pascal. No sé dónde estará el profesional, pero por lo menos estoy yo. <laughs> ah, bueno, no seas tan modesto, no seas tan modesto, Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Dispuesto aquí a, a conversar sobre un tema tan, tan apasionante como es la astrología y tan controversial también. Y dispuesto a, a, a poner ahí sobre la palestra argumentos que tienen que ver con, con la astrología y su funcionamiento. Sí, perfecto. Así que nada, eh, yo eh, les recuerdo que pueden comentar para también hacer una pregunta a Pablo de lo que vamos a conversar. Y Así que Pablo, vamos a hablar sobre astrología y este es un tema muy amplio porque los paradigmas han cambiado, como tú mismo sostienes en tus sí. videos. Así que, ¿qué te parece si comenzamos definiendo lo que es la astrología para también eh, conocer lo que tú, digamos, cuál es tu visión de ella y cómo cómo tú la has estudiado, qué es lo que tú sabes, cuál, cómo tú podrías definir lo que es la astrología, desde tu, bueno, desde tu área de trabajo, porque al fin y al cabo tú te dedicas a ello. Y también un poquito de los orígenes de la astrología, ¿qué te parece? Vale, muy bien, muy bien. Eh, mira, vamos a, a ir escribiendo algunas cositas aquí en pantalla para que se vayan entendiendo mejor el tema también. Eh, la palabra astrología, justamente. Eh, aquí la pongo: astrología se compone de astros ¿no? o astro que define justamente a, eh, el estudio de estos, o, o por lo menos a los, a los este, fenómenos que ocurren en el cielo ¿no? en distintos tamaños. Puede ser un meteoro, puede ser un planeta, puede ser un satélite. Y después la otra parte de la palabra, logía. Eh, tiene que ver, ya sabemos, con esto de el logos, ¿no? Y el logos es eh, la palabra, el hablar, y, y es la explicación, así como tenemos geología, eh, no sé, eh, bueno, cualquier ciencia que termine logía es una explicación de algo. Bueno, en este caso es una explicación de lo que ocurre en el cielo. Eh, a diferencia de la astronomía, la astrología no, no simplemente cuantifica y cataloga lo que ocurre ahí en el cielo, sino que además lo que hace es una eh, interpretación. Este logos lo que pretende es interpretar. Y hay que tener muy claro que toda interpretación siempre es subjetiva. Interpretación ahí. Hablar y escribir siempre cuesta. Así que una interpretación siempre, siempre es subjetiva. ¿En qué se basa la astrología o cómo nace? Bueno, el ser humano desde siempre ha contemplado el cielo, ¿no? Aquí tenemos unas estrellitas y, y el ser humano cuando eh, vivía en épocas muy antiguas tenía el privilegio de poder contemplar un cielo estrellado, infinito, que no era perturbado por las luces que hoy tenemos de las ciudades. Entonces, esa visión del cielo le permitió empezar a notar ciertos fenómenos de repente por empezar la magnificencia de, de esa visión no que impacta a cualquiera y, y luego empezar a ver que eh, ciertos eh, luces en el cielo se movían y se movían a veces con patrones eh, repetitivos entonces empezó a, a notar que algunas cosas volvían a ocurrir, volvían a repetirse, algunas configuraciones, empezó a conectarlas, viste, como esos juegos que hacen los niños que, que conectan eh, números, por ejemplo, en un papel y van formando una figura, de repente, no sé, una jirafa. Bueno. No, es un pensamiento más este, eh, imaginativo, más mágico, donde se vuelca justamente la subjetividad sobre lo que se está mirando. El, el pensamiento racional eh, pretende justamente racionar, cortar ¿no? las cosas, separarlas. Eh, entonces, aquí lo ponemos, ración. Eh, el, el hecho de separar las cosas en fragmentos, racionarlas. Entonces, eh, cuando uno mira con el pensamiento subjetivo, o con la aproximación subjetiva, lo que hace es hacer una interpretación. Entonces, uno ve en el cielo de repente una jirafa, otro ve en el cielo un perro, otro ve en el cielo un objeto determinado y le empieza a poner nombre y le llama a eso constelación. La palabra constelar significa justamente eh, unificar, constelar. Eh, significa unir cosas. Yo eh, tomo varios eventos, los conecto entre sí, como esa falacia famosa ad hoc. Ergo Propteroc o ad hoc, eh, ergo post hoc, que significa que si yo veo que ocurren varios eventos a la vez, puede que los conecte. Por ejemplo, yo digo: primer evento, me levanto por la mañana y se me eh, vuelca el café cuando voy a desayunar. Segundo evento, salgo de mi casa y me persigue el perro del vecino. Tercer evento, discuto en el trabajo con mi jefe. Cuarto evento, llego a mi casa y me peleo con mi esposa. <laughs> es decir, empiezo a conectar y digo, ya el día empezó mal desde el comienzo, ¿no? Y empiezo a conectar cosas que alguien me diría, mira, no tiene nada que ver que se te haya caído el café a la mañana con que te pelees con tu esposa después o con tu jefe en el medio. Sin embargo, los seres humanos tendemos a crear justamente eso, patrones. Nos gusta crear la sensación de que las cosas se conectan. Está probado que si. A alguien le, le escriben sobre una pantalla ¿no? eh, cosas cortadas, ¿no? por ejemplo, aquí estoy escribiendo algunas letras puestas como a la mitad, eh, uno va naturalmente queriendo completarlas. Entonces va diciendo, no, esto es una A, esto es una B, uno completa. El ser humano tiende a completar lo que ve incompleto y lo completa interpretando. Entonces, de esa manera, se van creando en el cielo constelaciones, es decir, figuras, y se les va otorgando un significado. Si la figura se llama triángulo, me va a parecer que está compuesta por tres circunstancias. Y cuando en mi vida me pasen tres cosas, voy a decir que eh, influenció la presencia de esa constelación en ese momento. Además, el hecho de que de repente había un pueblo eh, en medio de una guerra y, y notaban que en el cielo estaba la presencia de cierta estrella y resulta que ganaban esa guerra, bueno, cada vez que esa estrella asomara en el cielo, esa, ese pueblo sentiría que yendo a la guerra podía ganar fácilmente. Y uno diría, están locos. Eso no tiene ninguna influencia. De hecho, si yo voy a una guerra convencido de que la voy a ganar, probablemente la gane. El hecho es que Constantino, cuando se tuvo que enfrentar contra su oponente, Ahora no me acuerdo el nombre, era otro emperador con la misma fuerza, las mismas tácticas, los mismos tipos de soldados, casi la misma cantidad de soldados, es decir, iban a matarse. ¿Qué hizo él? Dijo que había tenido una visión y entonces en los estandartes de los soldados, él puso un símbolo que había visto supuestamente en el cielo, que es la, eh, el signo de Cristo, la, la letra X y la y la P, que significan eh, Cristos, son las dos pr primeras letras del nombre de Cristo. Y con eso ganó la guerra, ganó la guerra y quedó él como emperador. Es decir, un símbolo pudo ganar una guerra porque impacta emocionalmente. Entonces, cualquier descripción del cielo o cualquier descripción de cualquier cosa sí influencia nuestra vida. Yo, por ejemplo, tengo un problema determinado, ¿no? Soy una persona común que tengo un problema. Y eh, me pregunto entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No lo sé. Entonces me acerco a mis amigos, que son los de siempre, y les hago la pregunta, ¿qué debo hacer? Y mis amigos me dicen, no tengo ni idea. O bien me dan una solución que es la solución de siempre, la que siempre usamos, y no me funciona. Entonces decido ir a un grupo diferente y acudir de repente a un señor que puede ser el sacerdote, eh, puede ser el psicólogo también, un psicólogo, vamos a ponerle el, el símbolo este como de Venus, como de Neptuno, eh, y voy al psicólogo, eh, o bien voy a un tarotista o astrólogo, da igual a quién acuda, ¿no? Y cuando acudo a esa persona, me van a dar cualquiera de ellos una explicación. Las explicaciones siempre son subjetivas. Va a haber muchos elementos de la vida de las propias personas que, que me lo interpretan. Entonces, cuando yo escuche esta explicación, me va a permitir asimilarla, incluirla en mi vida, como si fuera una especie de, de parrilla que ellos me dan, ¿no? Así, una parrilla. Y dentro de esa parrilla hay cuadrantes y me explican: mira, lo que pasa en el cuadrante 1, lo que te está pasando. Eh, es una cuestión X que va a evolucionar hacia el cuadrante 3. Esto traducido sería como si me dijeran este, el, el religioso, por ejemplo. Es una prueba de Jesús que te la pone para que aprendas y cuando pases esa prueba te va a premiar. El, el, el psicólogo quizá me dice, mira, es un trauma infantil. Eh, esto se soluciona con unos meses de terapia. Vamos a aplicar una técnica nueva. El astrólogo o tarotista me va a decir: Mira, tienes la influencia de la luna en este momento, no es una influencia que, que durará tanto tiempo. Lo que puedes hacer, lo mejor que puedes hacer es tal cosa. Cualquiera de estas explicaciones va a ser una especie de parrilla que yo voy a superponer a mi vida, a mi problema de este momento y me va a permitir catalogar lo que me pasa. Voy a tener una eh, un marco. ¿Se escucha lo que hablo? ¿Estás ahí todavía? ¿O estoy hablando solo? Te escucho perfecto. Ah, perfecto, perfecto. Porque como queda tanto silencio, digo, quizá no se escucha. Entonces, esta parrilla eh, me permite describir lo que me pasa. A veces sucede que en la vida tenemos parrillas demasiado sencillas, ¿no? Hay gente que tiene parrillas que se componen de cuatro cuadrantes, nada más. Entonces, no hay demasiada explicación posible de un problema y a veces son insatisfactorias. Entonces, si yo estoy acostumbrado a, a comer, dormir, trabajar y volver a levantarme para, para comer y, y trabajar otro día más, y no tengo más que eso, mi parrilla de explicación es muy rudimentaria. Cuando vamos a un psicólogo, las parrillas o a un astrólogo o a un teólogo, las parrillas son mucho más complejas. Tienen nombres para millones de cosas pequeñitas. Entonces me pueden aclarar eh, de la particularidad pequeñísima. De algo que me está pasando y me pueden dar una explicación mucho, mucho más minuciosa. La astrología utiliza, por eso, símbolos. La astrología tiene así, un símbolo. La luna, por ejemplo, ¿no? Eh, mientras que una palabra, la palabra luna, significa solamente la luna y punto, no significa nada más. Claro, de la para manera racional. La luna, volvemos al pensamiento racional al cual tú diferenciabas. O sea, para algunos solamente es exacto. la luna y. Sí. Y para la astrología, no, porque la astrología utiliza un símbolo. Y la palabra símbolo significa, me faltó la M ahí, símbolo, significa eh, unificar, significa unir partes. Entonces, la idea del símbolo es conectar cosas. El símbolo funciona por analogía. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos un símbolo como es ese, la luna, va a simbolizar, fíjate, mira, una madre. Eh, va a representar también la mujer en general, una mujer o la mujer. Eh, va a representar el agua. Va a representar el cambio. Va a representar uh -huh. las emociones. Eh, es decir, eh, va a representar lo inconsciente también, ¿no? Lo inconsciente. Entonces, vemos que un símbolo tiene todas estas posibilidades, tiene todas estas posibilidades, mientras que la palabra luna tiene una sola, astro o satélite de la Tierra, ¿no? Una sola, y se remite a eso. Entonces, cuando tenemos un símbolo que tiene todas estas posibilidades, podemos jugar y decir, vale, lo que te está pasando, supongamos que el único símbolo que hubiese en una carta natal, cosa imposible, es la luna, solo ese. Lo que te está pasando es que estás transcurriendo por un momento de cambio, eh, en el cual tu vida está fluyendo como el agua y por eso está teniendo momentos de pleamar y, y de bajamar, no? Momentos de, de subida y de bajada. Es eh, más complejo, mucho más complejo. Los símbolos tienen esa complejidad porque tienen una pluralidad de significados. Por eso digo, una persona que vive en un mundo racional tiene una sola explicación para cada cosa. ¿No? Entonces uno dice, me duele el estómago, punto, me duele el estómago, no hay más. En cambio, en un mundo simbólico, si me duele el estómago, el estómago representa aquello que digiere cosas, por lo tanto, por analogía, así como uno dice, así como el estómago digiere alimentos, eh, también alimentos, mi mente digiere pensamientos, ¿no? Entonces si un este, estómago puede recargarse y doler por exceso de alimentos, una mente puede estar complicada por exceso de pensamientos. ¿no? Ese es el pensamiento analógico. Y eso se aplica a la astrología. Entonces, la astrología funciona así. Aquí viene el, el dilema este, clásico de, vale, pero es solo una explicación. O sea, para un mismo problema habría múltiples explicaciones. Claro, o sea, cada, claro. cada persona, eh, yo voy a, a cinco astrólogos distintos y según combinen los elementos, me van a dar cinco explicaciones distintas. Ahora, si yo pongo en lugar de un astrólogo un psicólogo, y yo voy a un psicólogo freudiano, me va a dar una explicación. Si yo voy a una, un psicólogo... Eh, yungiano me va a dar otra explicación. Si voy a un psicólogo conductista me va a dar otra explicación. Y si voy, en otro caso, a un sacerdote, si voy a un evangélico me va a dar una explicación. Si voy a un este, pentecostal, si voy a un ortodoxo, si voy a un católico, si voy, Explicaciones diferentes. Y ahora supongamos que no variamos el tipo de psicólogo o el tipo de, eh, no sé, de astrólogo. Mantenemos el mismo. Ahora, dentro del mismo tipo, supongamos que vamos a un psicólogo jungiano, eh, ese psicólogo jungiano, eh, voy a, a cinco distintos también, o sea, no varío, no varío la rama, es la misma rama. Bueno, cada persona, porque son personas e incluyen subjetividad, tendrán intuiciones diferentes y me darán cinco o diez explicaciones distintas. Entonces viendo esto, uno dice, vale, aquí hay una subjetividad infinita, todo es subjetivo, desde el tipo que mira es eh, subjetivo ahí, subjetivo. El tipo que mira las estrellas de por sí es una subjetividad en, en funcionamiento. Ahora eh, yo te cuento a ti Pascal un problema que tengo y te lo voy a contar desde mi subjetividad, pero si te lo cuenta mi hermano mi propio problema, te lo cuenta mi hermano, te va a contar otra cosa. Si te lo cuenta mi esposa, te va a contar otra cosa. Entonces, otra interpretación. Y vamos a decir: no hay verdad. Vamos a hacer esta equiparación de subjetividad sinónimo de mentira. ¿No? Falso. Y por otro lado, vamos a decir: entonces, vamos a refugiarnos en la racionalidad, porque la racionalidad tiene la particularidad de que. Para una situación hay una sola explicación, ¿no? Entonces lo racional tiene una gran ventaja. Si yo utilizo una especie de diccionario, de un manual donde se explica qué significa cada término, en teoría, yo diría a 10 tipos distintos y les preguntaría qué es la Luna y los 10 me dirían es un satélite de la Tierra, ¿no? El tema es que con la explicación racional... No voy a poder resolver todos los problemas porque el ser humano no se limita a un ámbito racional. El ser humano de por sí es mucho más, sino con solo ver eh, el hecho de que la ciencia, ¿no? la explicación de a usted le duele el estómago porque comió comida picante, eh, no satisface porque lo que hay que ver es por qué esa persona comió comida picante, qué la movió a comer comida picante sabiendo que le iba a hacer daño hay un mundo más profundo que la racionalidad no puede resolver. Entonces, lo que empezamos a darnos cuenta es que para cualquier persona que tenga un problema, tiene un problema, cualquier explicación subjetiva, que siempre va a ser una gran parrilla de descripción de a ti te pasa que estás en el cuadrante 5 y vas a pasar al cuadrante 2 y si haces un esfuerzo llegarás al 3. ¿no? Eh, es un marco que si la persona le agrega un elemento muy importante, que es la, la fe, en el sentido de confiar. Fe, confianza, viene de la misma raíz, ¿no? Tener fe, con, sí. con fe, confianza. Entonces, si yo voy a un psicólogo, ¿No? Freudiano. Y el tipo me dice que mi problema es un síndrome de castración o un, no sé, complejo de dipo o de electra o de lo que fuera. Y yo digo, este tipo está loco, no tengo fe, no confío en lo que me dice, no confío en lo que me dice. Bueno, lo más probable es que esta parrilla yo la descarte y siga entonces con mi problema porque no me lo soluciona. Pero por el contrario, si yo tengo fe... Entonces, la parrilla la voy a asumir. Me voy a ir a mi casa con la parrilla, me la voy a superponer a mí y a todo lo que me ocurre. Y voy a empezar a catalogar mi realidad con esta nueva parrilla y a entender entonces, con esta nueva visión, el mundo. Si esta visión, esta parrilla, es una parrilla simbólica, es una parrilla sumamente rica. Eso es lo que tiene un lenguaje como el astrológico o el psicológico. Símbolo, símbolo, vamos a poner así: símbolo. Entonces, eh, depende de la riqueza de la parrilla el hecho de que me sirva más o menos y depende de la fe que yo tenga para poder asimilar lo que eh, estoy recibiendo pero con Entonces, eso pero con, con, eso, con eso estás diciendo que por ejemplo la astrología depende de la mucho de la, fe? de la fe la astrología depende totalmente de la fe pero como todo en la vida depende de la fe si tú vas eh, a un médico y no tienes fe en que el tipo sabe de lo que habla y que la pastilla que te recomienda es buena, eh, tú vas al médico y la pastilla que te dé, tú no la tomas. Dices, no, no me interesa. Entonces, hay que tener fe, confianza en. Entonces, cuando nos acercamos a un amigo, tú te acercas a un amigo tuyo y le cuentas un problema que tienes. Y el amigo te va a dar un consejo cuando se lo cuentas. Si tú confías en la, en la certeza, en el tino de ese amigo. Tú esa explicación, por ejemplo, te dice: No, eres un tonto por haber hecho tal cosa. Tú lo que deberías haber hecho es tal otra. Si tú eso lo aceptas, ya está. Estás absorbiendo una nueva visión de la vida que no tenías. Y te vas a tu casa nuevo. Porque ahora tienes un patrón, una parrilla que te la dio tu amigo. Ningún místico te la dio, te la dio tu amigo. Para poder tomar decisiones. La parrilla te permite decidir. Decidir porque no es solamente la parrilla una cosa, no es una como la explicación racional, sino que es una, eh, gran, un gran ámbito de posibilidades. Porque cuando te dicen que la luna es madre, mujer, movimiento, alternativa, inconsciente, tu amigo al contarte acerca de la luna, supongamos, te está dando no una herramienta como una una tenaza o un martillo te está dando martillo destornillador pinza todo lo que necesitas y tú vas a aplicar luego lo que necesites para solucionar un problema por eso toda toda explicación lo que hace es nosotros nos acercamos a buscar explicaciones somos personas que necesitan de explicaciones por eso la amiga le cuenta a su amiga sus problemas para que la amiga al escucharla le dé una opinión y esa opinión le permita eh, tener herramientas nuevas eh, o bien se lo cuenta para escucharse a sí misma a ver si se le ocurre algo nuevo porque cuando uno habla se escucha también Entonces, Eso también, uno me, no se también me también me recuerda sí. por ejemplo al paradigma que tiene hoy la medicina que el, la relación que es el, el médico-paciente, médico -paciente. es decir, creemos que los sí, médicos también lo saben todo y entregamos la confianza absoluta. Sí, sobre todo pasaba antes, eso es cierto, lo que dices, hoy en día los médicos toman en cuenta más la, la opinión del otro, le pre hacen preguntas y escuchan también lo que dice el otro, no imponen solamente, hay algunos que todavía sí lo hacen, eh, pero bueno, en ese escuchar lo que ocurre es un diálogo. Un diálogo, pero siempre en esta explicación que el otro da y que nos llega, lo que nos permite es tomar decisiones. Siempre que uno acude a un profesional, médico, psicólogo, astrólogo, lo que uno quiera, ¿no? Hasta, no sé, lector de la borra del café, lo que uno está buscando es un marco, una explicación de la realidad que sustituya a la que tengo, porque la mía se quedó obsoleta o pequeña y no me permite tomar las decisiones que tengo que tomar. Entonces, lo que me están diciendo me va a dar una valoración sobre una cosa por sobre otra y uno dice, bueno, pero eso no pasa en la medicina. Sí pasa. Yo voy a un médico y el médico tiene que valorar por qué me duele el estómago. El médico va a tirar una idea dentro, o sea, va a hacer un estudio y dentro de los elementos ese estudio le van a dar le va a dar una serie de variables. Entonces va a decir, tiene alto el azúcar, tiene bajo no sé qué, le falta tal mineral, está bajo estrés, entonces con todo esto, el tipo va a valorar y va a decir, bueno, son estos dos. Está bajo estrés y le falta hierro. Entonces viene y me dice, a usted lo que tiene es que le falta hierro y está bajo estrés. Entonces yo empiezo a trabajar sobre eso y probablemente solucione el problema, porque como toda patología física, no solamente es física, cualquier tranquilidad que me dé el saber que tengo el control y que puedo operar sobre mi vida. Me va a dar tranquilidad y eso me va a dar sanidad, me va a dar salud. Entonces, una carta natal, para ir ahora más claramente a explicarlo, es esto, por ejemplo, esto que se ve aquí. Sí. Tiene. Sí. Perdón, estaba motivado, decía que. Ahora le voy a hacer otra pregunta a Pablo. Perdonen los que no están escuchando. Que ahora le voy a hacer otra pregunta a Pablo. Porque. Antes de pasar a ver lo que es la carta. Y le comentaba justamente que a nivel simbólico, ya al ver la carta, te genera como algo. Eh, pero quiero preguntarte sobre los orígenes de la astrología. Porque nosotros estamos hablando de la fe justamente a nivel eh, racional. Y necesitamos explicar sobre esto. Pero antiguamente. Pareciera que no había nada que explicar ¿cierto? a nivel racional porque era otro del pensamiento. Cuando se creó la astrología, por ejemplo, eh, no sé si podemos hablar también un poquito de eso. Sí, sí, tranquilamente, no hay problema. Eh, la astrología, como yo decía al comienzo, inicialmente era observar patrones en el cielo y ver cómo repercutían, cómo coincidían con ciertos eventos. Por lo tanto, era una astrología que se conoce más como mundana. La astrología mundana, eh, a ver si me escribe por aquí. Aquí. Mundana significa que eh, tiene que ver con el mundo, no con la persona. No era una astrología dedicada a, a Pascal o a Pablo, no. No tenía nada que ver con lo que me podía pasar a mí como ciudadano o como individuo, sino que tenía que ver más con eh, situaciones mundiales, es decir, para lo que era un pueblo, por ejemplo, una guerra, eh, por ejemplo, la cosecha. Entonces se empezaba a observar y se decía, mira, si resulta que tenemos la presencia de tal estrella en este momento o está viniendo, ya hemos anotado durante, no sé, 40 años que cuando aparece hay buenas cosechas. Por lo tanto, vamos a arriesgarnos a sembrar tal cosa. O vamos a ir a la guerra porque triunfamos. Eso es la astrología mundana. Hoy en día se sigue usando para, por ejemplo, ver eh, países. ¿no? Entonces se ve la carta natal de Chile, la carta natal de la Argentina y cosas así. En esa época no había cartas natales, en el sentido que hoy se entienden, con ese círculo eh, dividido en doce fragmentos, eh, con los doce signos, de hecho, no había 12 signos, había, depende de la cultura, ¿no? Pero normalmente había ocho eh, y, y luego se fueron agregando otros. Y uno dirá, bueno, pero si cambió eso, cambia todo, porque si ahora hay 12 y se explican las cosas de una manera, con ocho sería otra cosa. En realidad, mi opinión es que cualquier parrilla, uno coge, por ejemplo, el I Ching, ¿no? El libro de, de las mutaciones, coge o toma, mejor dicho, ahí el tarot, ¿no? Eh, utiliza, no sé, una escuela psicológica. Cualquiera de ellas, de estas explicaciones, si son ricas, son válidas en sí mismas, porque tienen la cualidad de dentro de sí contener todas las variables posibles del ser humano. Todo lo que el ser humano representa está contenido ahí. Luego, esto empezó a vincular. Pablo, Pablo sí. se le cortó lo último. ¿Se, te cortó lo último? Sí. ¿No se puede repetir? ¿Se puede repetir Nada, decía que eh, si uno tiene, el, por ejemplo, el libro del Yi Ching, el libro de las mutaciones chino, o tiene el tarot como, si, como sistema, o tiene la psicología, eh, o tiene cualquier cosa que en sí, la teología, explique la vida y, y tenga todas las dimensiones del ser humano, dimensión emocional, física, mental. Bueno, cualquiera, cualquiera de estos me brindará una explicación igualmente válida, que me permitirá hacer eso, operar sobre mi vida, tomar decisiones, evitar inarmonías, porque me dará palabras, para definir lo que me está pasando, lo que me pasó y lo que va a pasar. Entonces, se me murió un pariente. Estoy súper triste, ¿no? Tengo el, el corazón eh, roto. Y viene alguien y me dice, no te preocupes. Viene un clérigo y me dice, eh, tu pariente está con Jesús en el cielo. ¿Y eso qué hace? Me da una explicación que me deja satisfecho y cambia mi estado emocional, se me va el dolor de cabeza, se me va el dolor de huesos, porque estoy contento de que mi pariente está con Dios. La explicación obviamente que me dan normalmente es más compleja que eso. Por eso, esa es tan válida como que me digan, mira, estás eh, teniendo un tránsito del planeta tal, por eso, ahora espera que venga tal otro planeta. Es decir... Cualquier explicación o una carta de tarot va a ser igualmente válida si es rica. Y para que sea rica necesita ser simbólica. Por eso, si yo voy a la ciencia y le digo, estoy triste porque se murió mi pariente, me van a decir, el científico, mira, eh, tu pariente lamentablemente se murió. No, no sientas tristeza o siéntela, pero no puedes hacer nada. Es decir, no me dan eh, normalmente una solución, me dan una explicación de lo que está pasando. Me dice, mira, estás liberando sí. ciertas este, sustancias químicas en el cerebro que te producen una cosa que se llama dolor, por lo tanto, tu corazón va a seguir roto por un tiempo, después se te va a pasar. No me satisface. A mí me va a satisfacer que me den sí. el, el cuentito. Ese cuentito, uno la, lo, lo plantea... La dimensión emocional, digamos, ¿no? Sí. sí, claro, la dimensión emocional. De lo contrario, si no está incluida... No, no basta, es como lo que decíamos el otro día. Si uno define al amor como eh, simplemente productos químicos y hormonas, es triste. Uno necesita que le digan, no, el amor es maravilloso, es místico, es mágico, eso es el amor. Entonces, cuando a mí me dan esa explicación, además de la otra, no es que niegue la otra, además, ahí sí se hace algo más completo. Oye, Pablo, y, Entonces, lo oye, que, Pablo, y sí. había un artista, que era Cornelio Agripa. Era Cornelio Agripa. Que decía sí. que los planetas podían interferir en nosotros, independientemente de su distancia, porque emitían una especie de radiación o electromagnetismo. Esto, por ejemplo, si lo llevamos a la ciencia, también hay una relación interesante, porque eh, ahora la física cuántica nos dice también algo parecido, ¿no? Que podría haber una información que está en todo lugar. que O sea, podría afectarnos sí. tal vez algo a distancia. Eh, ¿Cuál sería la visión de la astrología? Y de la astronomía, que creo que también es una de las razones por las cuales la astronomía se separó de la astrología, ¿no? Sí, sí. Bueno, una de las teorías de por qué funciona la astrología, teoría antigua, es lo que tú dices, efluvios o emanaciones que los planetas van generando en las personas, ¿no? Actualmente se ha estudiado desde la ciencia y se ha mostrado que, que apenas la luna podría ejercer alguna influencia al estilo tipo gravitatorio. En las mareas y en los líquidos corporales, ¿no? Por eso afecta, por ejemplo, hasta el crecimiento de las plantas, que, o, o las uñas, o el pelo, que las abuelas normalmente sabían eso muy bien a la hora de sembrar, a la hora de, de, de un parto también, ¿no? Afecta a las hemorragias, pero porque la luna está muy cerca. Pero todos los demás planetas se ha probado que no tienen ninguna influencia gravitatoria. Esa influencia aparentemente no está. Entonces. ¿Qué teoría nos queda? Bueno, nos quedan dos opciones, porque podríamos decir que una de las, de las teorías es la influencia eh, directa, que es la que acabas de decir tú. Esa está descartada. La segunda es que la astrología funciona porque es una explicación válida de la realidad, como tantas otras. Una explicación válida. Eso es genial, funciona, eso es indiscutible. A mí me explican todo astrológicamente y es como si me lo explicaran psicológicamente. Eh, como es un lenguaje riquísimo, me permite una amplitud analógica y alegórica infinita como para aplicarlo a mis problemas y resolverlo. Ahora, no tengo yo la habilidad, porque soy una persona un poco cuadrada, no tengo la habilidad para aplicar analogías con lo que me dicen, me lo, me lo aplica el astrólogo, para eso está. El astrólogo es el que me va a contar. Todas las opciones, no tengo yo que aprenderme astrología. Ahora, la tercera eh, posibilidad tiene que ver más con la sincronicidad de Jung, ¿no? Que obviamente es un concepto, la sincronicidad, ¿no? Es un concepto que Jung planteó, eh, que tiene que ver con lo que tú dices, que, eh, que el universo o, o la realidad, ¿no? Es como una totalidad, ¿no? No, no son cosas que entran a la realidad y salen de la realidad. No, no, no. Todo lo que está está. Es como que esa ley física que dice que la sumatoria de las energías en un sistema se mantiene constante. Es decir, que si yo tengo aquí una sustancia en forma de piedra, la caliento y se evapora y se forma un gas, ese gas va a tener el mismo valor que, energético que... Esa piedra que está ahí abajo, solo que en otro estado, en estado en este caso gaseoso. Es decir, que eh, todo lo que hay en un sistema se afectaría mutuamente, ¿no? Tendría eh, influencias continuas. No habría ningún fenómeno que fuera independiente. No habría ningún fenómeno que pudiera funcionar solo. Todos los fenómenos, cuando este, esta partícula hace algo, afecta a todo lo demás. Entonces, bajo esa perspectiva. Eh, Digamos que todo lo que ocurre en el universo, incluidos los planetas, eh, podrían ser una evidencia de algo que está pasando en otras cosas también. El tema más difícil en esto y más controversial es cómo decodificarlo. ¿Cómo sé yo que este movimiento planetario justo está hablando de algo que me está pasando en este momento a mí? Eso es lo difícil. Ahí entra de nuevo el tema de la subjetividad y va a haber quien diga, sí, claro. Este, a ti se te ocurrió que esta estrella eh, y esta moviéndose en realidad están hablando del dolor de cabeza que tienes en este momento. Quizá no, otro mira lo mismo y opina otra cosa. Entonces ahí vamos a la explicación válida ¿no? que da la astrología, que es sí, ves, este, este planeta y este otro te están trayendo este dolor de cabeza. Y alguien dice, ¿y pero si otro hubiera dado otra explicación distinta, qué pasa? ¿Anula la anterior? No. Porque yo, como consultante, no voy a 25 astrólogos, yo voy a uno y al que confío. Y cuando me soluciona el problema, me voy a mi casa. Yo no voy a 33 médicos y a 18 psicólogos. Yo voy a uno. Y si no me convence, voy a otro. Y cuando me convence, ya me quedo con su explicación y me voy a mi casa contento. Entonces, de eso se trata, una explicación que me resulte válida. Cuando me resulta válida y normalmente es válida cuando es explicada de forma amplia, con mucha variedad de significados y significantes para que pueda yo adaptar lo que sea una parrilla muy minuciosa que yo pueda decodificar lo que me está sucediendo, lo que me va a suceder, por qué me está sucediendo. Entonces, el tema de la sincronicidad como concepto filosófico es buenísimo porque remite a la idea de totalidad, como que todo es sincrónico, todo pasa al mismo tiempo, básicamente. Es decir. Sí. Claro. Sí. Sí, sí, sí. El concepto, por ejemplo, como tú dices, platónico, eh, tiene que ver con que no la dimensión del ser humano no se remite a lo simplemente físico y constatable. Eh, sino, es decir, la relación de, del ser humano con un mundo así de uno a uno y listo, no hay más. Sino que se considera que existen eh, dimensiones más sutiles, ¿no? más sutiles en otros niveles que eh, forman parte también de la vida. De la misma manera que en algún momento se pensó que el ser humano era solamente conciencia. Yo soy consciente, tengo ganas de comer y como. Tengo ganas de dormir y duermo. Tengo ganas de pelearme con uno y me peleo. Pero después hay, hubo gente que dijo, bueno, momento, pero ¿qué pasa si yo tengo ganas de comer eh, o, o, o al revés, tengo ganas de, de hacer dieta y resulta, y me lo propongo, que termino comiendo en lugar de hacer la dieta. Algo hay, hay algo más ahí. Tengo ganas de estudiar. Eh, sé que tengo que estudiar y me propongo estudiar y al final termino durmiendo una siesta. ¿Qué pasa? Ay. Claro, hay dimensiones más profundas, que aunque las pongamos aquí arriba, en realidad hace referencia a niveles interiores, ¿no? Del, del ser humano. Porque qué es lo de adentro y lo de afuera. Son niveles más profundos. Entonces, en esos niveles más profundos es donde, en teoría, eh, Plat eh, Platón puso el mundo de las ideas, ¿no? Como si fueran en este caso los planetas, ¿no? Ideas. Energías más sutiles que son la madre de lo que me está pasando. Por ejemplo, si yo tengo el planeta Marte, que significa eh, soldado, significa guerra, significa actividad, significa hierro, significa rojo, significa hombre, significa... Virilidad eh, significa mártir de Marte, ¿no? O sea, lo La palabra mártir, mártir. Uh -huh. Hay una relación uh -huh. ¿no? con, el, con Marte, ¿no? Debe tenerla, debe tenerla porque está constituida de la misma manera. Sé que mártir significa testigo, testigo. Los mártires eran testigos de una verdad, pero claro, lo hacían con vehemencia. Por lo tanto, debería tener una raíz similar a esto de mártir, martirio. Entonces, todo esto, cuando yo como persona común tengo un enfado, me enfado, voy a tener un enfado mío, un enfado eh, modelo Pablo, ¿no? eh, con mis mediocridades, mis particularidades. En cambio, eh, si pensamos en un enfado a nivel puro, ¿no? un enfado señor enfado, un enfado que no tiene que ver con que tengo miedo de que eh, una persona más grande me enfrente y me lastime. Es un enfado a toda regla. Bueno, esa es la, la esencia de mis pequeños enfados. Entonces, la idea de este modelo del platónico es que eh, si yo puedo participar de esos modelos más grandes, eh, es como que trasciendo mi mundo limitado y mediocre, donde no entiendo por qué hago lo que hago. En cambio, si yo me conecto con estas esencias o mundo de las formas, así le decía Platón, eh, empiezo a entender mis pequeñitas expresiones de aquello. Eso es lo que hace la astrología, justamente. Cuando yo tengo una visión astrológica, esta, por ejemplo, en una carta natal, lo que estoy haciendo es, eh, cuando trato un planeta, este planeta, por ejemplo, es el Sol, ¿no? Eh, yo aprendo lo que significa el sol, pero luego veo cómo se expresa en mi vida y en relación con las demás cosas que forman mi vida. Entonces, em empiezo a entender el principio profundo y lo que representa, por ejemplo, en este caso, es un sol en cáncer, signo de cáncer. ¿Qué es un sol en cáncer? Bueno, no es un sol simplemente, porque el sol es rey, brillo, creatividad, luz. Eh, también virilidad, eh, realeza, pero en cáncer. ¿Qué es cáncer? Bueno, cáncer es un signo que tiene que ver con familia, con este, lazos emocionales, con protección, con nutrición, porque representa los pechos femeninos, eh, con madre, con hogar. Entonces, empiezo a conectar las dos cosas y me doy cuenta que si el sol es un rey, por ejemplo, y cáncer es un hogar, para resumirlo, un hogar, eh, ¿cómo sería un rey en un hogar? Un rey que se hubiera criado toda su vida en un hogar. Bueno, sería esos tipos que son como el rey de la casa, un tipo que le importa, este rey le va a importar mucho lo emocional, le va a importar mucho ese mundo emocional, eh, le va a importar que lo protejan, su deformación, su lado oscuro de este rey que podría degenerarse. Sería ser como el padrino, ¿no? Ese rey que es el, el don Corleone, ¿no? Porque claro, tiene una familia, gente a la que él seguramente le dio cosas y que ahora les va a pedir favores también. Pero si, si este tipo se mantiene en equilibrio, sería el rey del hogar, un gran padre. Un gran padre que justamente nutre, cuida, protege, forma lazos emocionales. Entonces ahí obtengo esta información, sol en cáncer. ¿De qué manera se puede expresar esto? Bueno, miro la casa en la que está, en este caso casa 8. ¿Qué es la casa 8? Bueno, casa de la intimidad. ¿Qué es la intimidad? Intimidad no es solamente sexualidad. Intimidad es cuando dos personas ¿no? se relacionan entre sí, van a tener una zona común. En esta zona común, lo que hay es muerte. ¿No? Aquí hay muerte, porque yo, por ejemplo, y el otro morimos cada uno a esta parte. Esta parte la compartimos, es una parte compartida. Cada uno murió, por ejemplo, si es una sociedad comercial, yo muero, por ejemplo, a mi dinero, el otro muere a su dinero y tenemos un un negocio, un dinero común. Bueno, eso es la intimidad, que puede ser en lo sexual, puede ser en la amistad, porque hay amistades que son así, por ejemplo. Una aquí, otra aquí, y solamente hay un punto de contacto ahí, no hay conexión, no hay intimidad realmente. Cuando eso pasa a un nivel más profundo, hay intimidad. Bueno, eso representa la casa 8. Tener al sol en la casa 8 significa que esta persona, como ya vimos que el sol representa brillo, rey, eh, creatividad, esta persona brilla a través de conectarse con otros íntimamente. El tipo es como que está en su salsa cuando realmente intima, ¿no? Al nivel que sea. Entonces vemos que es una persona que gusta de sentirse él mismo cada vez que brilla cada vez que tiene intimidad con otro y cómo la tiene cancerianamente ahora nos da más información los planetas son el qué de qué hablamos de su brillo eh, los las casas que ahora lo explico son el dónde en qué ámbito de la vida no qué ámbito en este caso en el ámbito relacional estamos hablando de la intimidad y el cómo el cómo es el signo de qué manera cancerianamente. Entonces, en una carta natal tenemos eh, el clásico dibujo aquí fuera, que se ve, que es esta cinta, ¿no?, de, de planetas. Esto lo conoce todo el mundo por el tema de, de los periódicos, de los diarios, ¿no?, del horóscopo. que En realidad la palabra horóscopo no se aplica a eso, ¿eh? Horóscopo significa horóscopo, significa medición de la hora. Horos, me faltó un horóscopo, eh, una medición de la hora. Y en, sabemos que en los diarios no hay medición de la hora, simplemente da igual a qué hora nací, todos somos de Virgo, todos de cáncer, todos de escorpio. Entonces, eh, lo que tenemos aquí, estos son los signos astrológicos. Ya vimos cómo se formaban los signos, mirando el cielo y que un tipo diga, mira, me parece que si conectamos este con este y este con este, tenemos y así, y un triángulo. Y le podemos llamar el signo del barrilete, ¿no? O del cometa, barrilete. Porque no? me parece que tiene forma de barrilete. Entonces, así se formaron todas las constelaciones. ¿Por qué hay 12 y no 85? Y bueno, primero había 8 y en algunas otras culturas más o menos. Y después fueron evolucionando. Por ejemplo, el signo de, eh, de Libra, este, es el único signo que es, eh, eh, ¿cómo se dice cuando no tiene vida? Eh, in, inerte no. Eh, bueno, que, que no, es, no es un animal ni una persona, es un, un, un objeto. ¿Se me escucha? Pascal. <laughs> vale, vale. Eh, entonces, el único signo que no tiene vida, que es un objeto, es Libra que... Casualmente, lo que es es eso es una balanza, una balanza con dos platillos para pesar cosas. No, no pesa cosas en la balanza de libra. Eh, no, Escorpio y este signo Virgo, antes de que apareciera Libra, que fue agregado después, formaban un solo signo los dos, un solo signo. Por eso se parecen. El símbolo de Virgo es este y el símbolo de Escorpio es este. Son muy parecidos. Es ¿eh? como una M. Uno tiene la patita ahí como en punta y el otro metido para adentro. Los dos formaban un solo signo y luego se separaron. Porque la astrología tiene estas separaciones entre signos, ¿no? De 30 grados, pero en realidad en el cielo no hay nada separado. Lo separamos nosotros. Es decir, la astrología es un logos, es una explicación y una catalogación entonces también de lo que vemos en el cielo. Y una valoración, esto es mejor, esto es peor, esto te trae tal cosa, esto te, te ayuda. Entonces, eh, 12 signos son los que tenemos hoy. Por eso algunos vienen, ah, no, pero el decimotercer signo que se descubrió ahora, no sé qué. Si mañana se descubrieran cinco signos más y se meten aquí en la carta natal y se empiezan a interpretar, funciona. Funciona igual. Porque lo que funciona no es. Eh, una distribución particular y una cantidad de planetas determinada, sino lo que funciona es un lenguaje simbólico rico, eh, amplio, capaz de abarcar todos los ámbitos del ser humano y describirlos. Podría decir esto, aunque suene un poco raro, con un nivel de ambigüedad suficiente como que como para que la parrilla que me den yo la pueda adaptar a mi existencia. Si a mí me dicen algo muy radical, como por ejemplo Mira, este tránsito, no sé, de, de Júpiter me dice que dentro de dos semanas te vas a tropezar con una piedra en el suelo, eh, color, no sé, color verde. Y va a ser a las 10:35 de la mañana. Eso es una locura. Hacer ese tipo de predicciones, lo único que logra es que, si a mí no me pasó después, no me tropecé ni siquiera por profecía autocumplida, por estar tan convencido que, que finalmente me pasó, voy a terminar pensando que la astrología es cualquier cosa. Y de hecho, esa astrología probablemente sea cualquier cosa. De la misma manera que un médico que me diga que me duele el estómago solo por una razón, también se equivoca. No me duele el estómago por una, me duele por mil razones. Que me den una pastilla y me ceden el estómago o me disminuyan el, la acidez, no es la única causa la acidez. La causa es mi estado emocional, lo que me pasó la semana pasada, lo que leí, lo que vi en la tele, lo que me pasó en el trabajo, lo que me está pasando, eh, el agua que bebo, el, el clima, todo, todo. Entonces, sí. Ah, vale, vale. Entonces, eh, estos son los, vamos a hacerlo así con el rojo que se ve mejor, estos son los planetas. Son 10 planetas en la astrología, 10. Aquí si los contamos, vamos a ver que tenemos eh, más de 10, ¿no? ¿Cuáles son los adicionales que se ven aquí? Bueno, son este, que se llama la Rueda de la Fortuna, este, que es el Nodo Norte, y este de aquí, que es el Nodo Sur. El Nodo Norte y el Nodo Sur, estos dos, son eh, puntos donde se cruza este, el movimiento del Sol y de la Luna, este las, las órbitas de cada uno y son puntos matemáticos, no son planetas, son puntos matemáticos. Y la rueda de la fortuna o parte de la fortuna la heredamos de los árabes. Espera, voy a cerrar ahí que se abrió esto. La heredamos la astrología la heredamos de los árabes. Espera, ahí. Eh, vamos a ver. Eh, Vamos a abrir espera, de nuevo aquí. Como la heredamos de los árabes, se llaman partes estas, partes arábigas. Entonces está la rueda de la fortuna, eh, la rueda, no sé, de. Ahora no me acuerdo. Hay, hay varias. Hay de la fortuna, de la salud, eh, del amor. Hay una para cada cosa. Son puntos matemáticos que es como decir: tú tomas la posición de la luna, se la restas al sol. Y, y a su vez la multiplicas por, no sé, por la de Júpiter y te da la parte de. Entonces son significadores de diferentes cosas. Entonces vas a tener una rueda de la fortuna, otro significador de otra cosa, otro más de otra. Y hay astrólogos que los utilizan, con lo cual sus cartas se empiezan a llenar de muchos más símbolos y planetas. Y a veces a esos planetas les agregan también esto que se ve aquí en el medio. Lo que vemos en el medio, aquí, son los aspectos planetarios. Esto que se ve aquí en el medio es la relación que hay entre los planetas. Entonces, si miramos esta especie de ojo que tiene la carta natal, estaríamos viendo la mente de una persona, por así decirlo, ¿eh? simbólicamente, la mente de una persona. Porque estamos viendo cómo sus distintos aspectos, ¿no? por ejemplo Saturno en este caso, sus estructuras de vida, Mercurio su mente, cómo se relacionan con otros aspectos de su vida. Es como si yo dijera, a ver, ¿cómo hace Pascal para relacionar su corazón con su mente y su cuerpo? O su voluntad con su, no sé, con su sensibilidad. ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo? ¿Lo hace bien? ¿Tiene problemas? Bueno, aquí lo que vemos son esos aspectos. Esto se llama aspectos. Entonces tenemos aspectos rojos, que normalmente suelen ser tensos, tirantes, difíciles, como estos que son cuadraturas, por eso tiene este cuadradito aquí. Son aspectos, es decir, lo que marcan los aspectos son, vamos a empequeñecerlo, lo que marca es la... La separación que hay entre un planeta y otro, aunque esto es más técnico, eh, como esto no es una, la astrología no es una línea recta dividida así numéricamente, sino que es un círculo que tiene 360 grados. Entonces, un planeta que está ubicado por aquí está muy cerca de los 360 grados, mientras que uno que está aquí está a los 180 grados. ¿De qué? Del grado cero. Este es el 360, pero también es el cero, porque aquí comienza la cosa. Entonces, avanzan, avanzan. Entonces, eh, lo que me marcan estos aspectos es la distancia que está un planeta que esté puesto en algún sitio con respecto a otro que esté puesto en otro sitio. Distancia de arco. Esas distancias, de nuevo, son catalogadas como positivas o negativas según los grados que tengan de separación. ¿Eso en qué se basa? Bueno, en que eh, según los grados que tengan, van a tocar signos o van a caer en casas que son eh, antagónicas a la del, del planeta que estamos viendo. Entonces, eh, hay figuras que se van formando. Acá yo marqué tres puntos y se forma un triángulo. Pero también podríamos mirar aquí dentro y decir, bueno, eh, yo veo que aquí se forma otro tipo de triángulo, más recto, rectángulo. Pero también podríamos mirar, y de hecho podríamos mirar en otra carta diferente, eh, aquí tengo la de Charles Manson, ¿eh? qué personaje este, asesino. Entonces, <laughs> sí, no, mira esto, lleno de escorpios, mira escorpio lleno de escorpio aquí en, en la casa 7, que es la casa de la revelación con los demás, eh, lleno de muerte, escorpio es muerte. Pero hacer esto igualmente, hacer este tipo de juicio que estoy haciendo en este momento, es algo muy, muy, muy querido por la astrología, pero no lo veo muy, muy sano. Eh, porque si no, yo conozco gente que, por ejemplo, busca en las cartas natales, eh, que es lo que se conoce. Y, mí, y yo no comparto casi nada, es la astrología científica. Son esas, esos intentos de aproximar, científica, aproximar, eh, es como decir, Pablo, eh, no sé, antes pintura científica. ¿Puedo hacer una pregunta? Pintar cuál, ¿no? Pintura científica, escultura científica. Te puedo hacer una pregunta, antes de que me explique eso, porfa que me gustaría uh -huh. saber por qué la carta de Charles Manson es tan ordenada. Es decir... Eh, no está como dispersa sus símbolos, sino que están puestos de una manera como simétrica incluso. Sí. ¿Sí? Bueno, las cartas, las cartas natales tienen disposiciones en los planetas, ¿no? Es como, como si uno pensase en la vida de una persona y dijera, bueno, ¿cómo tengo mis planetas? Yo voy a mostrar para comparar otras aquí cartas donde vemos que los planetas se van distribuyendo de maneras diferentes. En este caso vemos aquí una acumulación abajo de muchos planetas y otra arriba. Pero hay huecos muy grandes que no tienen planeta. Eh, esta tiene muchos planetas aquí arriba, Marilyn Monroe, y solamente un Saturnito solo ahí abajo. Eh, esta tiene mucho de un lateral y nada del otro. ¿No? Y hay algunas más concentradas todavía. Volvamos a la de Charles Manson. Esta es la de México, el país México. Tiene un montón de planetas acá en la casa 4, y eh, el resto está más que nada acumulado aquí arriba, con un, con un Júpiter suelto. Eh, Mao Zedong y Charles Manson otra vez. Eh, aquí con la carta de Manson, lo que vemos son básicamente cuatro polos: cuatro polos. Como tú dices, muy parejos, muy ordenados. Aunque aquí este polo es un planeta solo. Eh, este polo sería este con este apéndice aquí. Entonces son cuatro polos que se vinculan. Aquí juega mucho el, el, el sentido, podríamos decir, mandálico. Porque cuando uno contempla lo que está viendo aquí, lo que ve es un cuadrado. ¿no? Un cuadrado. Y un cuadrado que tiene dos cruces dentro. Entonces, hay toda una catalogación en la astrología de, de qué significan cuatro cuadraturas y dos oposiciones, y si hay un triángulo, como en este caso que vemos aquí, un triángulo más pequeño, eh, que es más amistoso, más verde, eh, pero esto es un cuadrado que lo que hace es, eh, ya desde el sentido común, ¿eh? si yo traigo a una persona y le digo, mira, aquí hay un cuadrado, ¿Qué, ¿a qué te hace pensar un cuadrado? Bueno, cuatro polos. Vale, el cuadrado es un cuadrado eh, parejo, no es un rectángulo. Entonces, los cuatro polos tienen igual fuerza. Luego, vemos dos líneas que conectan aquí en el centro. Y siempre que pensamos en la idea de cruz, pensamos en que ahí hay un conflicto. Hay dos cosas que se están encontrando y están superponiéndose, están chocando. O sea que aquí, contrada, ¿no? Que es la energía de estos dos que se van a vincular. Y estos dos que se van a vincular. Entonces, si entendemos que estos aspectos rojos nos hablan de, ¿no? de, de, de choque, vamos a entender que Charles Manson tenía arriba en conflicto con esta parte de aquí arriba. Y esta parte de aquí arriba, de lateral, en conflicto con esta otra de este lado. Como están unidos por estas líneas rojas, cada una de estas partes está con, en conflicto con la otra. O sea que. Esto uno diría, bueno, es terrible. No. La cuestión es así: esta es una carta activa, una carta que tiene un alto grado de actividad, porque tiene conflicto. Ahora, hay mucha gente que vive vidas fáciles. Tú y yo conocemos gente que vive vidas fáciles. Eh, a veces esa gente se apelmaza, ¿no? es gente que se estanca. Como todo se le da fácil, se estanca. No, no crea nada, no inicia nada, y son personas que no cultivan habilidades porque no las necesitan, todo se les da fácil, a veces un día todo se les complica y no tienen cómo reaccionar, por lo tanto una carta fácil no necesariamente es una buena carta. A veces una carta activa, difícil, llena de pruebas llena de no poder descansar nunca, porque cuando no se te activó este lado, se te activó este y cuando se te activó este, encuentras que estás enfrentado con otra parte de ti mismo que quiere lo contrario. Bueno, eso genera dinamismo, genera como una especie de vamos a hacerlo en otro color, una especie de movimiento, ¿no? que le da vida a la cosa. Entonces, en este caso se aplica a un individuo. Ahora lo aplicamos a un señor que se llama Charles Manson. Pero supongamos que no sabemos quién es. No sabemos quién es. Bueno, vamos a hablarle a quien nos venga a consultar, al consultante, de que tiene una carta muy activa y que tiene cuatro centros, que según en qué signo estén, según eh, qué planeta sean, según en qué casas caiga, nos va a hablar de de qué se trata ese nudo, ese centro, y qué relación tienen entonces con los demás. Le vamos a hablar de las posibilidades creativas que esto le puede dar. Y también de los problemas que esto puede desencadenar, como en el caso de nuestro amigo Manson, que se ve que lo llevó por el lado de andar matando gente. Pero podría no haberlo llevado así. Hay cartas así, similares, y son de tipos que, que son, no sé, un pan de Dios, y hacen de todo en la vida. Quise yo, quizá uno agarra a la madre Teresa, que no, no la tengo acá, y resulta que puede tener una carta igual. Y no mató a nadie. Al revés, salvó. Pero claro, ¿qué van a compartir los dos? Que van a tener un carácter fuerte, van a ser gente rústica, gente ¿no? con, con fricciones interiores. Dime, ¿me decías algo? Eh, solamente afirmaba lo que tú decías, que es como complejo igual a la manera de interpretar, ¿no? Sí. Hay una, sí, 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 la manera de interpretar. Es muy dinámico. Mira, mira esta, por ejemplo. Es muy dinámico, sí, es muy dinámico, totalmente, porque eh, el acto de interpretar una carta es creativa, pu eh, creatividad pura, porque por más que haya como unos sentidos básicos de qué significa cada posición, eh, también hay una especie de, de intuición en ese momento. Es decir, alguien dirá, bueno, la intuición no es científica. Sí, pero si yo soy médico, estoy delante de mi paciente, tengo la analítica de su química. Y, y a su vez estoy percibiendo que el tipo eh, está pasando por un momento difícil en su vida. Esa es mi intuición humana y eso cuenta. Eso va a modificar mi diagnóstico y mi prescripción también, ¿no? Mi tratamiento. Entonces, eh, lo que el astrólogo intuye es importante porque eso va a condicionar lo que le diga al, al consultante. Pero también la parte técnica, lo que el astrólogo sabe, porque si no sabe astrología, para eso directamente se, se, se convierte en un, en un vidente nada más. Una persona que te viene, el que te viene, le dices lo que te nace, pero no tienes un formato técnico, una estructura sobre la cual respaldarte. La astrología tiene una estructura. Entonces, se da una interpretación sobre lo que se ve. ¿Esta carta? ¿De quién es? Martin Luther King. ¿No? El, el cristiano que este, luchó tanto por los derechos de los negros, por ejemplo. Y, y tiene un solo planeta, porque recordemos que este es un es un, este, un punto matemático. Entonces, tiene un solo planeta, la Luna, planeta pequeñito como la Luna, contra todos estos, todos los demás, todos, todos. Esta es una carta, pero el tipo es pólvora, súper concentrado. Tener todos estos planetas así se llama estelium. Un estelium es como si uno tiene ¿Cómo? Es como una locomotora, una locomotora que está enganchada con un vagón, que está enganchada con otro vagón, que está enganchada con otro vagón y ¿no? Y aquí con el humo y la locomotora avanza y cuando tira la locomotora arrastra a todos los demás. Entonces nos marca que cuando a Martin Luther King eh, se le activaba cualquiera de estos, no sé, el Sol, Marte, no sé, cualquiera de sus aspectos personales, ¿no? De su vida. Todos los demás estaban implicados. Por lo tanto, el tipo, uno tiene un grupo de, hay un grupo de amigos que son tan unidos que cuando uno le dice algo a uno, reaccionan todos como si fueran un solo ser y te tienes que pelear con todos a la vez. <laughs> Eso sería como, sería como tener esto. Entonces, Martin Luther King. Cuando algo le pasaba en la vida, todo su ser estaba implicado. Todo su ser. Pero por otro lado tenía la luna. Esto es como decir, sí, aquí, menos esto. Por lo tanto, este planeta se vuelve extraordinariamente importante. Porque es muy probable que el tipo se identifique con esta parte, diga, yo soy este. ¿No? Porque aquí empiezan a ocurrir ese tipo de cosas. Me identifico con lo que me es más afín y por lo tanto rechazo y convierto en sombra lo que no me es tan afín. ¿Por qué es más afín este lado? Bueno, porque está lleno de planetas. Hay miles de opciones para identificarse. Pero en cambio este otro lado está lejos. Entonces, quizá todo lo que la luna representase, por ejemplo, sensibilidad, mujer. Eh, sentimientos, quizá no le cayera también a Martin Luther King. Entonces, eh, lo, lo rechazase. O bien que el tipo tuviera una, un trabajo interior profundo y lo incluyese, que esa es la idea de la astrología. Por eso la astrología es un círculo. Es un círculo porque lo que te está diciendo es eh, todo lo que hay en, en la carta, sea aquí, aquí o aquí está equidistante del centro. Por lo tanto, todo vale lo mismo. No hay superior e inferior. Si tú tienes una línea temporal, así, y dices, esta es la meta, bueno, cuanto más cerca de la meta estés, mejor. Bueno, pero en un círculo no, porque ¿dónde está la meta? Cuando tú llegas, vuelve a empezar. O sea que no, no hay meta, no hay meta. Entonces, la astrología no te marca un destino final, una especie de escatología. No hay, no hay una eh, teleología, no hay un, un, una pretensión de llegar a un punto. Si bien lo que te dice la astrología es que cuanto mayor armonía, en mayor armonía se viva todo lo que está representado en la carta, más paz vas a tener, más feliz vas a estar contigo mismo y más felices vas a hacer a los demás. Entonces, el, claro. el patrón básico de la astrología es... A mayor conciencia, menor destino. A menor conciencia, si tú no tienes conciencia de, de todo lo que hay aquí y no lo reconoces, eh, mayor destino. Te va a ocurrir eh, todo como destino. Vas a pensar que la vida te está continuamente trayendo cosas que no quieres. Esta luna, si Martin Luther King no la lo que representa, que se lo puede contar un astrólogo, un psicólogo, un sacerdote, lo que fuera. Si no la incorpora, no la valora, bueno, esa luna le vendrá a la vida fastidiándolo una y otra vez como mujeres, madre, eh, su propio inconsciente, las emociones que lo fastidian y lo traicionan, ¿no? Siempre la, la volubilidad de la gente, ¿no? Gente que es variable y él dice, qué gente más inconstante que son. ¿No? Entonces la idea es todo lo que hay en la carta es tuyo todo hay que vivirlo esa es la, la idea eh, sí eh, Pablo ¿también, también se ven también unos grados? Se ven unos grados y desde luego eso tiene un valor sí. simbólico desde luego eh, eso tiene un valor cada simbólico. número cómo se relaciona a la astrología ¿Cómo sí. se relaciona a la astrología bueno cada signo que son estos los signos tienen una graduación que aquí se ve muy pequeñita, pero las tienen aquí. Y se dio tres decanatos. Decanato quiere decir 10 grados, 10 grados y 10 grados. Entonces, eh, aquí sería el final, que son 30 grados, y aquí sería el inicio, que es 0 grados, y aquí en la mitad, que es 15. Entonces, esto como todo. Cuando tú inicias un proceso, ¿no? Aquí inicias. Tú inicias lo que fuera con mucha eh, potencia. Inicias un estudio, por ejemplo, tienes toda la pila para iniciar el estudio. Tú tienes que llegar hasta aquí, que es, por ejemplo, la meta de, no sé, de recibirte. Inicias con toda la potencia. Después te das cuenta que, bueno, que ahí tiene sus cositas y no es tan simple como parecía. Entonces entras en otra etapa. Una etapa, digamos, de mantenimiento o de adaptación. Donde te vas acostumbrando a que algunos exámenes los vas a desaprobar, otros los apruebas, que tienes que esforzarte. Y finalmente llegas a, vamos a hacerlo ahí, a una etapa, que es la final, eh, donde ya estás cansado, ya estás agotado, ya no quieres saber más nada. Y vienes con muchas ganas de, de, de llegar al fin y de aflojar con todo esto y, y de darle un final. Entonces. Eh, este final en realidad es el inicio de otra cosa. Aquí, cuando llegues al final, vas a tener otra otra meta con potencia inicial. Por ejemplo, empiezas a trabajar y luego viene otra etapa nuevamente de, vamos aquí con el azul, eh, de lo mismo y se repite. Entonces, con los signos pasa igual. Si tú naces en este decanato, tendrás mucha potencia, ¿no? Porque tienes toda la fuerza del signo del que se trata. En este caso, Leo. Si tú naces en el segundo decanato, tendrás una fuerza de mantenimiento. Serás más conservador, tomarás la parte más conservadora del signo. Y si naces en la última, que es más mutable, bueno, tenderás a ir aflojando con el signo y ya buscar casi, casi el siguiente. Ya estarás más contagiado de, del siguiente signo, ¿no? De, de cerrar el proceso. Entonces hay grados, por ejemplo, si tú naces en el grado 29, se llaman grados críticos, o grado cero, es un grado crítico, o grado uno, porque son grados de transición, porque recuerda que estas divisiones entre signo y signo no son reales, en el cielo no hay líneas que dividan las cosas. Entonces, tener esta, esta separación eh, y nacer justo en ese momento te, te tiñe, te tiñe de varias cosas. Si tú naces aquí, al final de Acuario y al comienzo de Pisces, tú tienes el Sol, por ejemplo, por aquí, eh, bueno, tendrás un poco de esto, que es en lo que te estás convirtiendo, y tendrás un poco de esto que es lo que estás dejando atrás. Por lo tanto, quien, naz quien nazca al grado 29, 29 de acuario, alguien dirá, sí, es de acuario, porque nació en el 29. Es acuario, obviamente, sí. Pero cuando tú estás por salir de tu casa, ¿qué está dentro o fuera? Y. Estás dentro, aunque porque no cruzaste el portal, pero básicamente estás fuera, porque tu intención inclusive es salir. Entonces, hay que tomar en cuenta justamente eso que se llaman grados críticos. Y, y esa división es una división siempre, recordemos, arbitraria. Arbitraria, porque después vienen los que dicen, ah, sí, pero los lo dividen en 30 grados, podrían haberlo dividido en 50, y sí, se podría haber dividido. Y cambiaría toda la explicación, y sí, cambiaría toda la explicación pero si es suficientemente rica igual cuadraría. De la misma forma, fíjate, estos aspectos que vemos aquí son aspectos basados como todo en la astrología y todo en la psicología y todo en la teología y todo en cualquier ciencia en cualquier arte en convenciones. Tú dices que tal color no combina con tal color en un cuadro porque es una convención, en otro país, otra cultura es diferente, bueno, aquí lo mismo. Aquí dices que eh, por ejemplo, hay una cosa que se llama orbe. Orbe, orbe significa que cuando tú tienes, eh, vamos a hacer así, dos personas, ¿no? Tienes una persona aquí y otra persona está aquí, ¿no? Y no se llevan bien. Eh, entonces tú dices, no se llevan bien porque están tan cerca que se ven y se odian. Pero ¿qué pasa si yo a esta la muevo 10 centímetros para acá? ¿Se odian todavía? Y va a venir uno que va a decir, y sí, porque este todavía la ve. Vale, la ve menos, pero la ve todavía, ¿eh? Pero va a venir otro y va a decir, no, ya está tan lejos que no la ve. Y si la ve, la ve tan borrosa que no, no la va a odiar. Entonces ahí tenemos dos opiniones diferentes. Esto quiere decir que eh, yo digo que entre este planeta y este, tengo esta liñita roja que se llama oposición. Pero otro astrólogo diría, no, no, porque este está a 11 grados y este está a 12. Por eso es oposición. Bien, pero si este se moviera 3 grados, ya no es oposición. Y otro astrólogo dice, no, no, a 3 grados sí que es oposición. Entonces hay astrólogos que llenan esto de líneas, millones de líneas, porque toman en cuenta que todo es aspecto, y otros que no. Otros que tienen cartas con súper limpias. Entonces, ¿dónde, dónde está el límite? También hay astrólogos que le suman eh, otros eh, símbolos a, a las eh, asteroides, por ejemplo. Ahora yo no, no me acuerdo cómo se dibujan todos, pero hay asteroides como Quirón u otros más y, y llenan la carta de, de planetas, o asteroides básicamente, puntos como la rueda de la fortuna, la rueda de la salud y a eso le ponen aspectos. Entonces empiezan qué, a... Claro, ¿qué función, justamente, ¿Qué función tendría justamente tendría el asteroide? Tendría la misma que un planeta. A los fines de la astrología es lo mismo. Porque fíjate que la luna es un satélite, no es un planeta. Pero para la astrología es un planeta. El Sol supuestamente no es un planeta, es un, un, una estrella. Y para nosotros, para, para la visión astrológica, es un planeta. Para la visión astrológica es una visión antropocéntrica. Para, para nosotros, el ser humano mira eh, el cielo y ve al Sol como un planeta más moverse. Porque es la visión humana, no es la visión astronómica. La visión astronómica no se posiciona en la Tierra. Mira desde cualquier punto. No toma un centro. Nosotros tomamos un centro y decimos el Sol gira alrededor de la Tierra. ¿Por qué? Porque lo vemos moverse todos los días. Esa es la visión astrológica. Entonces, lo que quiero decir es que si yo lleno toda la carta de... Simbolitos aquí, todo tipo de asteroides, elementos, digo, sí, los asteroides de nivel tal, los, la parte de la fortuna, y digo, esto tiene que tener aspectos porque son aspectos de una persona, entonces lo vinculo con los otros y se me empieza a llenar de líneas, ¿no? muchas líneas, la carta va a tener otra dimensión muchísimo más compleja. Entonces uno diría, pero y bueno, ¿qué? Esta visión más sencilla no vale, vale tanto como la otra. Por eso da igual si yo le agrego 25 planetas más. Lo que importa es que sea rica en su explicación. Otro caso es esto: las casas. Las casas son sistemas de casas. Está el sistema que se ve aquí, que es el de Placidus. Ese es el que tomo, se tomó para esta carta. Pero también se podría utilizar el sistema topocéntrico, el de Regiomontanus. Y hay otros más, ¿no? muchos más. Y según cuál use yo. Está el de casas iguales, por ejemplo, que todas las casas miden lo mismo, miden lo mismo. Acá son diferentes. Hay casas, esta es pequeñita, por ejemplo, y, y esta es grande. Esta también. Esta es pequeñita. Entonces, hay otro sistema que todas las casas son iguales. Hay otro sistema donde siempre la casa 1, que es esta, concuerda con Aries, que significa carta en reposo. Con lo cual, todo lo demás me cambia. O sea, ya no queda el sol en la casa 4, quizá el sol me quede en, en la casa, no sé, la que corresponda, va a variar. Entonces, eh, veo que la astrología es sumamente artística, no es ciencia, o, es decir, no es fija, puede asumir mil formas distintas, arti bueno, artística, eh, mil formas distintas, y todas son válidas porque todas son ri ricas y complejas. Es como si al I Ching yo le agrego cinco hexagramas más. Bueno, va a funcionar igual, porque lo que funciona es el modo en que actúa. El, el hecho es que yo tengo la experiencia que cada vez que hago una carta y la persona la recibe, que yo se la grabo normalmente así, explicándole al igual que hago ahora en la pantalla, eh, la persona dice: Sí, sí, esto es lo que me pasa a mí, exactamente. Y, y, y esto lo intuí siempre y ahora que me lo dices, tú es así, sí. Y ahora veo cómo podría, no sé, solucionarlo con lo que me dices. Es decir, se identifica con lo que yo le estoy contando. Me ha pasado en alguna ocasión también de, de que alguien me haya dado mal los datos y hacer una carta y que me diga, sí, esto es lo que me pasa a mí. Y no eran los datos de la persona. Eh, Pablo, ya que es tan dinámico y subjetiva la interpretación y tan profunda, compleja, ¿es sí. válido eh, la interpretación de los horóscopos que se viene a diario? Eh, ¿Cómo lo ves eso desde tu punto de vista? Lo que pasa es que el horóscopo es en realidad, como te decía, no la interpretación basada en la hora, sino basada en el Sol, nada más, en este planeta, el Sol, o en este astro. Entonces, eh, según donde esté. Te dicen, eh, para los de, para los de, y te van explicando y te van dando solamente una explicación basada en el sol, ¿no? eh, La astrología se basa en 10 planetas y en casas astrológicas y en aspectos, ¿no? Relación entre planetas. Es decir, hay todo un lenguaje. Es como si a ti te construyesen palabras solamente con la letra C, la M y la L. Es poco, sabe a poco. Está bueno que, que haya un montón de letras más para componer palabras y que se entienda bien lo que se dice. Con CML, bueno, puedes comunicarte. Si tienes, si tienes ganas y paciencia, se puede. ¿no? Si le agregas alguna vocal por ahí, ya está. Pero si, si, si te dan una interpretación así de rica, eh, mayor la posibilidad de que tenga coherencia. Sí, dime. Claro, igual. Si sí, te dan una interpretación que está limitada y no no también explicada eh, como tú lo estás haciendo con todo el lenguaje también podría programar a la persona o sea el horóscopo a lo mejor te puede decir cómo va a ser tu día y tú estás con otra disposición lo lees y el, tu mm. día puede cambiar puede ocurrir eso también no dime Una... cuándo no ocurre eso en la vida cotidiana ¿Cuándo no <laughs> claro sí también ¿Cuándo ah, no, no. Sí. Sí, si yo te, yo te digo por ejemplo Pascal eh, qué día pesado hoy ya te estoy influenciando, te estoy cambiando. Tú puedes rechazar mi punto de vista y decir: No, no, un momento, no, no es un día pesado. A mí no lo siento así. Pero puede que digas: Sí, tiene razón. O que digas: Este. Espera, que se me da ahí. Eh, o que digas: No, no tiene razón, pero en el fondo te caló. Entonces, tú ves las noticias y te cambia. Es decir, todo, todo te cambia en, en la vida. No hay nada, 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 nada que no. No hay nada científico en el sentido. Eh, estrictamente racional, frío y calculado que no, 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 no implique la subjetividad, porque aún el científico eh, sopesando elementos está otorgando a la situación una, no sé, emociones, qué bueno que me está saliendo este esta medición, qué medición válida, esto trae tales implicancias, esto es un gran paso para la ciencia, hay expectativas, hay de todo ahí, por eso muchas mediciones eh, se hacen muchas veces porque eh, se saca lo que se llama estadística, porque cada medición suelta no basta, porque puede estar eh, influenciada por varios factores que no se ven. Entonces, cuando se hace una estadística, se toman varias mediciones y después se saca un promedio, que es como decía George Bernard Shaw, creo que era que decía, me parece que era él, que decía que si, si mi vecino tiene dos coches y yo no tengo ninguno, según la estadística, los dos tenemos uno. <laughs> cada, uno tiene, cada uno tiene uno. Eh, porque en última instancia es eso. Eh, como se busca un promedio, no se está midiendo cada cosa tal cual es, sino que se está buscando de nuevo un patrón similar. Un patrón similar. Lo que hace en última instancia la ciencia es buscar la repetición con el fin de generar la predicción. ¿Para qué la ciencia mide la vida? Para predecir cosas que pueden pasar. Por ejemplo, si digo, noté que el agua hace ebullición a 100 grados, ¿no? O, o por ahí. Eh, de nuevo, noté que el agua hace ebullición a 100 grados. De nuevo, noté que el agua Bueno, predigo, la próxima vez que el agua alcance 100 grados va a ser ebullición. Ahora, eh, quizá esta medida que hice la hice en el Machu Picchu donde no eran 100 grados y esta otra la hice en un lugar súper bajo o alto donde no... Y entonces... Empiezo a sacar un promedio que no acaba de ser real, porque no, es, no responde a ninguna medición individual, responde a un, un patrón este, homogeneizante de todo lo que tengo ahí, con el fin de hacer predicciones. Por eso, a, a nivel grande, funciona. Por eso, a nivel pequeño, no. Y se puede hacer predicciones objetivamente. Con la astrología. Claro. Con la astrología. Uh -huh. Se puede hacer predicciones eh, tranquilamente. Obviamente, no predicciones como la que yo te decía, de ser, eh, cuidado que el jueves que viene a las 2 de la tarde te vas a tropezar con un coche verde y que te va a lastimar la rodilla izquierda. Eso, eso sería una pretensión excesiva. Eh, sería considerar al ser humano demasiado mensurable. Eh, yo lo tomaría más como una, más que nada como una inclinación, como decir, si estamos mirando tránsitos, decir, bueno, se si viene un tiempo. En los siguientes meses, por ejemplo, de influencia jupiteriana en este caso, se viene un tiempo de gran expansión para tu vida. ¿Cómo se puede expresar? Así, 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 así. Vale, ¿qué puedes hacer para propiciarlo? Bueno, puedes hacer esto, esto, esto y esto. Esa es la energía que se viene. Entonces es algo más vago, ¿no? Más vago, menos puntual y literal, más vago. Eh, esa, ese es el tipo de predicción que se puede hacer sí. con, con la sí. astrología. Okay. Eh, Pablo, te quiero preguntar sobre los arquetipos que por ahí también eh, justamente se relacionan con Carl Jung, que tú estás mostrando su carta. Sí, y justo. Cómo, y cómo se relacionan con los planetas, porque al fin y al cabo los planetas tienen como una especie de particularidad, algún carácter específico, que al parecer también se toma a nivel simbólico y esto eh, se relaciona con los arquetipos y ciertas cualidades, ¿cierto? Claro, porque justamente cada planeta es un personaje mitológico, básicamente. O sea, quienes miraron los planetas fueron otorgándoles, según se veían, más rojos, más activos, más blancos, más apagados, eh, naturalezas. Y bueno, eh, algunos dicen que justamente la creación de una mitología muchas veces depende de lo que se ve en el cielo. Entonces, Júpiter, este, es nada menos que Zeus, ¿no? Es el nombre que le daban los romanos a Zeus. Eh, aquí se usa mucho la nominación romana. Eh, Marte no es otro que Ares, ¿no? El dios Ares, dios de la guerra. Entonces, viendo la mitología de Ares, pero no solo la mitología en Grecia, la mitología en Roma, pero también la mitología celta, porque hay un Ares celta, hay un Ares eh, inca, es decir, toda cultura tiene todos estos símbolos. Porque forman parte de nosotros, es decir, todos tienen un Saturno, algún dios mítico que represente el tiempo, la vejez, eh, el, el ser ermitaño, la soledad, ¿no? eh, la, los límites, todos, todas las culturas lo tienen. Si no lo tienen en forma de mitología, por ejemplo, la nuestra, que no, ya no usa la mitología, bueno, habrá un actor, habrá un personaje famoso de la historia que nos, nos resuena. Y lo identificamos con ese. Entonces, cuando pensamos en los límites, nos viene la idea de la encarnación de esos límites, que es el arquetipo. ¿no? Es decir, aquella persona que más refleja el arquetipo con todas sus cualidades, bien puro, bien potente. Ese es, eh, en este caso, Saturno. ¿no? Eh, Neptuno eh, o Poseidón, ¿no? dios de los océanos. Eh, la luna, que es eh, Selene. Eh, plutón o hades no rey del mundo subterráneo y así cada uno de los planetas representa un personaje mítico conociendo mitología se conoce eh, a cada uno de estos por eso hay una particularidad sumamente interesante la astrología no solamente es para levantar cartas natales de la gente yo puedo jamás levantar una carta natal de nadie ni la mía propia ni estudiar mi carta y solamente tomar todo esto que veo aquí como un lenguaje astrológico, es decir, en vez de usar letras para formar palabras, no, utilizo este lenguaje y construyo palabras, construyo explicaciones del mundo con la astrología. Entonces digo, voy caminando y me encuentro con eh, una pared porque están construyendo algo en la calle y no me dejan pasar. Yo sé que eso es Saturno, es decir, cualquier pared, cualquier limitación es Saturno, vale. Entonces digo eh, no sé, viene la lluvia, empezó a llover, empezó a llover y no tengo paraguas, entonces empiezo a correr, a correr rápido, eso es Marte, ¿no? La rapidez, ¿no? La prisa. Luego me encuentro, como corrí, me metí por otro sitio, me encuentro con eh, unas personas que están este, charlando de un tema interesante, amigos míos, y eh, aprendo cosas, eso es Júpiter, eh, y así. Después eh, llego a mi casa y está, no sé, mi madre o mi esposa, quien esté, y resulta que me dice: Mira, te preparo algo caliente porque estás todo mojado. Eso es la luna. Entonces, yo puedo empezar con este lenguaje a sacar conclusiones. Eh, si de repente a mí me, me causa rechazo que me cuiden, estoy enfrentándome a la energía de la luna. Si me causa placer aprender cosas, estoy disfrutando de Júpiter. Entonces empiezo a crear toda una, un, una intelección del mundo con el lenguaje astrológico, que es mucho más rico, porque yo, la luna tiene muchos sentidos, yo puedo entender entonces muchos aspectos de la luna, porque voy a decir, ah, si me molesta mi madre, que me cuida, también es posible que entonces cuando me moleste el océano, porque el océano nutre. Eh, que también es la luna o me moleste no sé los las, la gente emocional pertenece al mismo principio entonces empiezo a entender mucho de lo que me pasa y nunca hago una carta natal nunca entonces fíjate que la astrología no se basa en predicción nada más en el sentido de te hice tu carta natal y te predigo la vida no no te doy herramientas porque no solamente las puedo utilizar para mí porque estudio astrología sino que estas mismas herramientas se las comunico a otros. Yo puedo tener no solamente darle a otro una explicación de su carta, sino que puedo decir, bueno, carta no la vamos a usar para nada. Vamos a charlar un rato. Sin tu carta no me interesan tus datos. Vamos a hablar. Ah, vale, lo que me cuentas, entiendo. Lo que te está pasando, eso sabes qué es, eso es eh, Neptuno. Vale, te voy a contar la historia de Neptuno. Neptuno era un tipo... No, lo mítico le cuento. Puedo usar el mito griego romano o un prócer de la historia eh, y luego me cuenta otro detalle y le digo ah eso es el sol, ¿vale? Sabes hubo una persona que y con eso le ayudo a resolver su problemática con símbolos, ¿no? Por más que nunca haya hecho una carta natal ni la vaya a hacer, entonces la astrología claro. es válida no solamente como herramienta muy similar que a lo de a tu fecha de nacimiento. Muy similar a lo... A lo que pasa con el tarot, ¿no? A lo que pasa con el tarot, ¿no? Claro, claro, exactamente, el tarot. Y yo diría, mira, me aventuraría a decir que la astrología, eh, más allá de aquella época que servía para lo de las guerras y todo eso, se ha convertido en una herramienta como también el tarot de conocimiento, de por sí, un lenguaje simbólico que te permite entender la vida con más riqueza, punto. Luego, ¿la quieres usar para predecir según los datos de una persona? Bueno, vas a tener un montón de variables. El varia la variable de que, del sistema de casas que utilices, la variable de las, los orbes de los aspectos astrológicos, que dijimos que son estas rayas, la elección de qué planetas vas a incorporar y qué planetas no, eh, la variable de la precesión de los equinoccios. Precesión de los equinoccios. La precesión de los equinoccios es un movimiento que tiene la Tierra. La Tierra tiene el movimiento de rotación sobre sí misma, tiene el movimiento de traslación ¿no? alrededor del Sol y tiene un tercer movimiento que es un movimiento de bamboleo, así como un trompo, como una peonza. Eso, sí. eso genera eh, lo que se llama precesión de los equinoccios, las ceras. Era de acuario, era de piscis y todo eso. Bueno, en la época, digamos, de los babilonios, ¿no? de los sumerios, todas estas culturas antiguas, de los egipcios, eh, se iba haciendo un cálculo que corregía el desfasaje que producía la precesión de los equinoccios. Entonces tenían una astrología, ellos, una astrología actualizada, siempre. Parece que en la Edad Media eh, se olvidaron de esto y no se corrigió más. Por lo tanto. Eh, ¿Por qué? No, no sé, no sé cuál es la razón, la, la razón específica, no sé. Eh, muchas cosas durante la Edad Media se dejaron de lado porque ser, hubo por un la, distanciamiento. Ser, por la misma religión, sí. tal vez. Por eso, hubo un distanciamiento muy grande. Claro. Tú sabes que la, la cultura oriental, representada por la filosofía hermética, por ejemplo, de griegos, este, esa fusión griego-judío. Eh, eh, oriental hindú, que se mezcló, o egipcio, mejor dicho, que se mezcló y salió el hermetismo, la gnosis y todos esos movimientos, sí. se quedaron del lado oriental, del imperio romano de oriente, imperio bizantino. Del lado occidental, claro. del lado occidental no. Eh, como mucho entró Aristóteles por el lado de Tomás de Aquino. <laughs> sí, como mucho. Porque Aristóteles justamente era muy, es muy cuadrado. Es el gran catalogador de todo. ¿no? Eh, entonces, él escribió la, la famosa suma teológica y, y no más que eso. Después ocurrió más adelante, en el 1400, que cuando cayó el Imperio Romano de Oriente, muchos de esos sabios del Imperio Romano, o cultores de, esa, de la filosofía, por ejemplo, droga de Platón, vinieron a Occidente. Y cuando vinieron a Occidente, trajeron. Una información que, que no había, que se la trajeron, por ejemplo, primero a Marsilio Ficino, que fue uno de los primeros que hizo estas, estas traducciones eh, de, de las obras platónicas, del Corpus Hermeticum, también del Hermetismo, aunque, aunque esta filosofía platónica ya había entrado antes con los árabes por España, pero mucha atención le prestaron, mucha vuelta no le dieron. Entonces, entró, ya con más fuerza, sí, entró más fuerza en la época de de, de, de Marcelo Ficino en, en el Renacimiento pero no obstante no lo corrigieron así que por decirlo así de nuevo aunque suene un poco raro tenemos una astrología desfasada entonces alguien desfasada 23 grados 23 grados alguien que haya sí, sí, alguien que haya nacido en cierto signo por ejemplo yo nací supongamos no a los 20 grados de acuario yo en realidad nací 23 grados para atrás entonces eh, ese, ese desplazamiento es donde verdaderamente nací. Bueno, para atrás lo estoy haciendo para otro lado, es para el lado Capricornio, para atrás. Entonces, todos estamos 23 grados desfasados del signo donde realmente estamos. Pero es realmente, es un verdadero realmente. Supongamos que no nos hubiéramos enterado nunca de que existía este desfasaje de los 23 grados. ¿No funcionaría la astrología? Sí, funciona. Tarot y, y se me pierde la mitad del mazo. ¿Funciona? Funciona. ¿Cómo no va a funcionar? Porque tiene variedad suficiente. Y uno diría, sí, la variedad la tenía cuando tenías todo el mazo, pero ahora te quedaron 10 cartas. Con 10 cartas no puedes tener lo que tenías en, en 45 cartas. Sí, ¿sabes por qué? Porque lo que tenías distribuida en todas las demás cartas lo vas metiendo en estas. Y vas diciendo, vale, eh, el loco, el mago está en esta. El pero es un proceso que se hace naturalmente es porque como decir, tú, cuando te encuentras es como, es como decir que también todo está en una carta es como toda eh, dentro de una nota musical también hay más notas sí. o sea la idea sí, es la totalidad es de nuevo no sí como dice David Bohm o decía es el, el universo implicado todo está implicado en básicamente en esto en una persona tú tienes en una persona todo todo metido dentro todo 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 lo que existe por eso Platón decía que uno no aprende, sino que recuerda, recuerda. Recordar significa volver a ponerle cuerdas a las cosas, ¿no? Volver a engancharlas y, poner, y y cuerda viene de cordial, cordial, y cordial viene de corazón, cordial. Entonces, ponerle cuerdas a algo es ponerle un poco de corazón, es decir, de sentimiento, y cuando tú le pones sentimiento a algo, te importa. Hasta el momento que no te importa, tú, eso, eso no vale para ti. Muy, muy, interesa importa, muy interesante eso porque sí. justamente hay una película de, de Hitchcock que se llama Recuerda. No sé si la has visto por ahí. No. Y que habla justamente de... de, de la trama se centra en un, en un médico eh, psiquiatra que empieza a revivir un trauma. Entonces, claro, ahí tú hablas que Recuerda en realidad eh, tiene que ver con algo cordial, con la relación, con lo más amoroso. Hay, una, hay algo interesante. Ahí. Sí, la, la palabra cordial es corazón, cuerda, re, o sea, volver a. Entonces eso hace referencia a que, eh, como tú decías, todo está implicado en cualquier cosa. Entonces tú coges aquí un objeto, el que sea, y en ese objeto tú puedes encontrar todo lo que quieras. Por eso es que yo puedo coger la Biblia, el Corán, el Bhagavad Gita o el Quijote. O Alicia en el País de las Maravillas, y voy a encontrar todo. Ahora, si yo en lugar de estos libros eh, agarro o cojo, eh, no sé, eh, eh, principio, bueno, principio de matemática no porque es profundo, pero eh, un libro de matemáticas común de ecuaciones, y no, difícil, difícil que pueda encontrar ahí eh, sentidos porque no tiene la riqueza simbólica o la ambigüedad suficiente, a menos que yo sea un ultra matemático y sí lo encuentre. Pero normalmente voy a necesitar algo que tenga más imágenes, como la Biblia, el Corán, que me cuenta la vida de la gente, de lo que les pasó, el Quijote, Alicia, ahí sí. Entonces pasa lo mismo. Sí, dime. De, entonces pasa lo mismo. Si yo tengo el tarot que tiene sus imágenes, es riquísimo, pues tiene millones de detalles de los cuales yo puedo extraer todo el universo implicado que tienen. Pero si yo tengo una carta que, que tiene dibujado nada más un punto y la de al lado tiene no, un punto con una, un palito y tengo que ser muy sutil, yo, muy matemático, muy profundo para encontrar sentido ahí. Por eso es que la astrología es un lenguaje que tiene eso, mucha riqueza simbólica y como se vincula con la mitología, muy simple de, de poder captarlo. Es una meditación. Ya si sea, si lo capto de primera mano, es porque... una es una meditación, sí, sí. Y es una meditación que no, no solo la haces en el momento en que te cuentan, o sea, hay gente que va, que le cuenten la carta, se va a su casa y se la olvidó. Y le sirve para acordarse de tres elementos y tomar cuatro decisiones y punto. Ese, digamos, que hace un desperdicio del tema, aunque le quede en lo profundo, pero desperdicia la profundidad que podría encontrar. En cambio, el que se lo guarda, lo medita lo reflexiona, lo profundiza, lo visualiza, ¿no? lo interioriza. Bueno, ese es, es inagotable, porque eh, por eso a mí me gusta grabarla las cartas, para que la persona pueda escucharla 20.000 veces. Y hay gente que me dice, no sé, eh, pasan 10 años y me dice, tú sabes que la volví a escuchar y ahí entendí y ahí surgieron cosas nuevas. Porque si yo tomo un libro, una novela, y la leo hoy, bueno, este detallecito me pareció muy interesante, pero el resto no. La leo dentro de 10 años y descubro que toda esta parte era colosal y hablaba de mí. Pero la descubro ahora porque tengo otra actitud y le di vueltas a la misma novela. Entonces, la astrología tiene que ver con eso, con una especie de de, de recurrencia, porque este dibujo es el único. Si tú eres Carl Jung o Jung, tienes solamente esta carta. No tienes otra, es la que te tocó para toda la vida. Entonces eh, de aquí vas sacando un montón de sentidos porque esto está vivo. Esto a medida que tú cambias esto te afecta de distintas maneras. Te pega mucho un Saturno aquí hoy, pero dentro de 10 años te pega este Urano acá y nunca lo habías pensado. ¿Alguna pregunta, Pascal? Eh, si podíamos indagar justamente en lo que es la mitología y los arquetipos y cómo esto se relaciona a lo que es la astrología, porque de acuerdo a lo que yo sé, eh, la astrología moderna actual se nutre mucho de eso, ¿cierto? De la interpretación arquetípica. Se, se utiliza mucho, sí. ¿no? La, la terapia junguiana y todo eso. O parte de ella, tal vez. Sí. Pero bueno, eso ya más o menos lo, lo conté un poco, que es. Que depende quién sea el astrólogo, si tú tienes un astrólogo de los que se conocen como predictivos, no le va a importar ni medio el tema de los arquetipos. Eh, simplemente casi hace un lenguaje basado en las posiciones. Por ejemplo, hay unas especies de libros tipo manual, aburridísimos de astrología, que dicen sol, conjunción, no sé, eh, conjunción mercurio. Eh, mente quemada, sol conjunción Saturno, eh, mente eh, obstaculizada. Entonces son como recetas y te las tienes que aprender de memoria para después poder hablar este lenguaje, que es un lenguaje de esto más esto más esto, se te va a perder el gato, esto más esto más esto, eh, vas a ganar la lotería, esto más esto más esto y así. Eso es sumamente aburrido para mí, por lo menos, porque hay que memorizar todo y no pensar. Por otro lado, hay toda una rama que, que surgió después, sobre todo con gente muy famosa como Liz Green, que es una, este, una astróloga yungniana, eh, y ella generó toda una camada de gente que, que responde a esas ideas, eh, donde empiezan a usar la carta natal como un método terapéutico. O sea, tú vas al psicólogo y en lugar de de simplemente hablar de no sé de, de patrones así como ah tienes un complejo de tal cosa o, o, o tienes un este, no sé una fijación con no sé qué otra te hablan en lenguaje astrológico y de hecho te levantan tu carta natal entonces van utilizando este lenguaje que es un lenguaje rico mucho más rico a veces que inclusive que, que el psicológico en sí y con eso te van nos, determinando problemáticas y además buscándote soluciones. Eh, lo que dices de lo arquetipal, eh, es eso que te decía. Cuando tú eh, vas explorando, realmente con ganas de conocer eh, tu Plutón, vas entendiendo no solo tu Plutón, que es un Plutón en Tauro, que lo tienes en la casa 11, que está cerca de Neptuno o que está en cuadratura con tu Urano, por ejemplo, con este planeta de aquí. No solo eso, empiezas a entender qué es Plutón en la vida de todas las personas. Esa es la dimensión arquetipal. ¿Qué es Plutón en la vida de las personas? La muerte, ¿no? la transformación, la mudanza, ¿no? el replanteamiento de cosas. Entonces empiezas a entender que esto es, en el nivel más profundo, no mi Plutón, el que, el que vive en Tauro, que le interesa tal cosa y tal otra. No, no, Plutón como esencia, como arquetipo, como energía pura. Ese es el nivel arquetipal, que, lo que te, a lo que te lleva es al plano de las ideas. O sea, te convierte en una persona que no solamente dice yo y mis problemas, ¿no? Yo y claro. mis problemas, sino que dice, voy a ver qué es el universo, de qué, se, de qué se trata la vida, qué pasa en el universo en general. Y entonces me conecto con el mundo que decía Platón de las formas, ¿no? De las formas universales. Cuando lo entiendo, lo que obtengo es lo que decíamos el otro día en la otra entrevista: eh, lo que obtengo es sentido de vida, porque tengo una dimensión más profunda, lo que se llama dimensión transpersonal. Trans transpersonal. Trans significa que no me quedo en este ámbito horizontal, donde hay más gente y nos llevamos bien o nos llevamos mal, sino que trasciendo lo personal. Y esto es todo un desafío, porque normalmente, como vimos también el otro día, cruzar esta frontera significa negar esto, negar al yo. Y en astrología tenemos tres planetas, que son este, este y este, que son planetas transpersonales. Los tres son planetas transpersonales. Es decir, que nos muestran con su influencia eh, situaciones donde nuestro yo es postergado. Es decir, estos tres planetas son titanes, son monstruos. Les importan nada, nada en absoluto lo que tú quieras de tu vida. Por eso también, cómo se simbolizan, también, cómo se simbolizan, porque los tres tienen como esos como... cachitos. Ah, tú dices cachito. La... Ah, la figura, la figura que tienen. Claro, a nivel, claro. a nivel simbólico. Sí, ahí va. Espera, que vamos a dibujarlo aquí? Eh, los, los eh, los planetas tienen una simbología, todos ellos. Entonces, claro. por ejemplo, los tres, lo que, tres que te cité es, son Urano, este, Urano, eh, Neptuno, que es este que es como un tridente, por el tridente de Neptuno, y Plutón. Plutón. Eh, normalmente en, en la astrología eh, se dice que vamos a ponerlo de este color, se dice que siempre que hay esto, una media luna, estamos hablando de algo cóncavo que, que es receptivo, como la luna. Entonces, Urano, por ejemplo, tiene que ver con esta doble receptividad, ¿no? Y una capacidad de esa receptividad cuajarla aquí. Entonces, ese planeta que tiene que ver con Acuario, con la capacidad de, de tomar ideas muy profundas y traerlas al, al mundo cotidiano. Una receptividad muy grande. Es el planeta de los raros, ¿no? de, de los que captan cosas de la intuición. Eh, Neptuno es como un intento de me voy al cielo. ¿Ves? Tres puntas que se van hacia arriba. Es esta receptividad y esta masculinidad, este palito masculino, como si fuera casi, eh, como se dice, fálico, van hacia arriba. O sea, buscan lo sublime. Esta cruz es la cruz de la materia. Entonces, Neptuno se quiere ir de lo material a lo, a lo trascendental. Por eso este es el, este es el, el planeta de los místicos, ¿no? de los místicos, de los que buscan lo divino. Y Plutón, tiene, algunos de ellos tienen otras grafías, otras formas, pero bueno, estas son una de las más conocidas. Plutón eh, es como que está recibiendo una simiente. Está, está fecundando, como si esto fuera, no sé, un espermatozoide que va a fecundar un óvulo, ¿no? Que va a recibir, o un útero que va a recibir un, una simiente, que luego va a cuajar en la Tierra. Entonces, este planeta, este planeta tiene que ver con la virilidad, en el sentido, pero sumamente básico, como decir Kundalini, ¿no? la energía más básica del ser humano, que está, que es capaz de dar vida o capaz de quemarlo todo. ¿no? Sexual, ¿Tú sabes? Sí, energía sexual, sí, entre otras cosas, sí, sí, energía sexual, porque está muy vinculado con la muerte. Eh, porque, tú sabes, la sexualidad es vida, porque genera vida, pero también es muerte. Porque en la sexualidad ocurre eso que dijimos antes: ocurre este entremezclarse, esto, que es el signo de la mandórbula, este signo en forma de, de almendra. Es el signo de la mandorla, que es donde aparece la Virgen, normalmente metida dentro de una mandorla, aquí dentro. Bueno, eso es la mandorla. Es la intersección de dos círculos. Entonces, estos son los tres planetas transpersonales. Espera, que vamos a poner de nuevo. Acá tenemos la de Einstein. Tres planetas transpersonales, que todos los tenemos. Pero cuando nos animamos a conocerlos, a estos planetas, nos abren como la puerta a... Eh, al otras personal. Normalmente los rechazamos, no queremos saber nada, porque nuestra cultura nos enseña a ser esto, un sol, nos dice sé tú mismo, brilla. Eh, nos dice refúgiate, mamá, la luna, ¿no? no crezcas, es mejor ser protegido de mamá, ¿no? Ahí te va a ir todo mejor. No cambies demasiado, quédate con lo que aprendiste. Otros dicen, no vamos a dar el salto y voy a tratar de ser yo mismo y salir del cascarón. Eh, y como mucho te dicen, haz cosas, Marte, eh, piensa un poquito, eh, como es Mercurio, eh, disfruta, Venus. Podríamos, y viaja. Podríamos ver sí. eh, este mismo análisis de la simbología, del símbolo, eh, con otros signos. De, con... De, de planetas, dices tú. Claro. O signos. Claro, no, de planetas, perdón. De planetas, vale. Sí. Vamos a poner la pantalla sí. negra. Ahí. Eh... Por ejemplo, Va. Libra, aprovechando que yo soy Libra. <laughs> y mi colega, eh, ah, no. ¿tú, qué, ¿tú qué signo eres? Scorpio. Bueno, él dice que es Scorpio, y de hecho él también te quiere hacer una pregunta luego que yo te la voy a hacer en un momento. Vale. Pero entonces, ¿de qué hablamos? ¿De signos o de planetas? Eh, ah, sí, justamente. Sí, sí, se me fue, se me fue. Eh, ¿De, de planeta, planeta. Vamos primero con los planetas. <risa> primero, <risa> vamos a estar toda la noche. Me refiero, me, sí. me refiero a al, al, sí. al, al, un análisis simbólico... Eh, breve, digamos, breve. Claro, breve, sí. Vale. Gracias. Bueno, lo, lo que compone lo, las grafías o los glifos de, de estos este, planetas, básicamente es, ya dijimos, la cruz significa la materia. Eh, la media luna significa la receptividad. Eh, luego tenemos el, el círculo, representa justamente como en Plutón, por ejemplo, eh, la, el equilibrio, la totalidad, pero también la simiente, la fecundidad. Y, y creo que con eso, con eso estamos. Esos son los, los elementos básicos que componen a todo signo. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, Venus ¿no? es la este, femineidad, la circularidad, la fecundidad en la materia. No, sí. tiene, no tiene vuelos. Pero si a este mismo tú le pones arriba una media luna, es Mercurio, porque es la, la capacidad receptiva de captar cosas que vienen de lo alto. Por lo tanto, es el pensamiento. Luego, por ejemplo, tú tienes eh, Júpiter. Júpiter es así. Tienes, fíjate, son dos partes. Una cruz, la materia, pero con receptividad, ¿no? Hacia lo alto. Júpiter es receptivo a lo que venga. No, no de lo alto, quizá de alto a alto, pero de, de, de adelante, digamos. Mientras que Saturno es al revés. En Saturno, así, la, la materia, la cruz, está por encima de la receptividad. Mientras que Júpiter. Para él lo más importante es recibir, por eso es el planeta del conocimiento, de la expansión, que se plasma en la materia, mientras que Saturno al revés, es la materia, es como más científico, tiene la materia por sobre cualquier intuición, está la intuición subyugada. Y de la misma manera tú tomas el Sol, que tiene este símbolo circular, que es un símbolo de totalidad, un símbolo en un sentido armónico con una simiente dentro que puede, es como que da la, pausa, la pauta que podría expandirse y crecer, ¿no? Eh, el sol como fuente, como esencia, y la luna, la receptividad misma. Marte, por ejemplo, tú tienes de nuevo una simiente, ¿no? Un, un algo armónico, una simiente, un algo circular, que se proyecta, se proyecta, tiene una meta tiene una, una decisión, sí, va en una dirección sí. determinada, él se mueve. ¿No? Lo mismo pasa con los signos, ¿no? O sea, <laughs> porque, los signos, <laughs> porque los signos también tienen, los un, signos, también tienen un... Sí, signo, claro. claro. Normalmente, claro. normalmente en, más allá de esta, <laughs> de esta simbología de movimiento, que te digo, de estas partes, tienen que ver con los animales que representan. Esto es el carnero de Aries. Tú ves un carnero de frente, que normalmente es lo último que ves, si viene hacia ti, eh, lo ves así. <laughs> Luego, Tauro es un toro, ¿no? Tiene que ver lo mismo con, con esto que te digo de la receptividad y de la, en este caso, la circularidad, o esta, eh, la media luna, pero en este caso están más vinculados al, al animal que representan. Géminis son dos gemelos, por eso son dos palitos ¿no? conectados, eh, eh, cáncer, ya dijimos que son hay teorías, pero bueno una dice que son pechos femeninos eh, leo ¿no? es como un león con su melena eh, virgo y escorpio son dos signos que eh, bueno, representan esto un aguijón de un, como, como de un animal ponzoñoso como el escorpión eh, y virgo es la virgen que había una, una diosa, que ahora no me acuerdo del nombre, que era tan pura en, el, en, el, en la visión griega que descendió a la tierra eh, y no soportó la impureza que había y regresó al cielo. Entonces pues está representada por este, este signo de, de Virgo. Eh, Libra, que está entre medio de ellos, es obviamente ese símbolo que dijimos, es una balanza, como si uno pusiera ahí y sostiene dos platillos colgando y es la, la balanza. Eh, luego tenemos, ya dijimos, escorpio, sagitario, sagitario es una flecha lanzada hacia el cielo, no directo hacia arriba, sino diagonalmente, tiene su sentido también, eh, luego tenemos capricornio, que tiene distintas formas de dibujarse, pero una es esta, como una cabra, ¿no? capricornio, eh, tiene otra forma de dibujarse también, alternativa, y luego está eh, acuario, acuario, que es símbolo de justamente el agua que circula aunque no es un signo de agua es un signo de aire y luego está eh, Piscis que se parece a, a Urano que son dos peces que están enganchados entonces tienen más que ver la, eh, en el caso de los signos con eh, el, lo que representan el animal o u objeto el único inanimado que será la palabra que no me acordaba inanimado es Libra fue agregado después y estos dos formaban uno solo y también fueron separados después. Hay, hay algunos, que, algunos dicen que, que dicen que son 13 signos. Son 13 signos. ¿O no? Mm. Yo he no? escuchado por ahí. ¿Eso por qué? Es lo que te decía, que la gente piensa que. Mira, vamos a volver al, al otro. La gente piensa que. Hay 12 signos porque hay 12 constelaciones nada más, pero no, hay, pero montonazo de constelaciones, no No son 12 nada más, hay un montón, tantas como se te ocurra ver. Entonces, eh, espera que vamos a encender este, aquí tenemos la de Chile, eh, tantas como, como quieras ver, si tú en el cielo dices, no, momento, yo ahí esas dos estrellas las uniría y para mí forman un patito. Vale, esa es la constelación del patito. Y tú dices, ¿y ¿dónde la metemos ahora? Y la vi, mira, entre Pisces y Aries. Vale, metamos acá la número 13, es la del patito. Y listo. Al patito, como decíamos hoy, le irás otorgando significados, quizá un poquito de Aries, un poquito de Tauro, un poquito de... Y se conformará un patrón que es la constelación del patito. Y serán 13. Y te viene otro y te dice, no, pero yo también vi una acá. Y te mete otra y te dice la constelación de la cacerola. Y, y ahí aparece, aparece más. Pero no hay problema. Ese miedo de no, esos puristas que dicen, no, vamos a perturbar el equilibrio armónico de la astrología. Están, son herejes. No, no pasa nada. Si se suman, la astrología, como todo sistema simbólico, puede incluir cualquier cosa. Todo lo va a ir encasillando y repartiendo de manera que de nuevo estén todos los aspectos distribuidos. Perfecto, Pablo. Perfecto eh, Pablo. Mira, mi amigo te quería preguntar justamente por los nodos lunares. Literal, me lo, me lo dijo. ¿Y cómo podía influir a la persona? No, los nodos son estos: este y este. Este se llama nodo sur. Nodo sur. Y este se llama nodo norte. Y, y están vinculados. Siempre están opuestos. Si aparece el nodo sur aquí, el nodo norte está justo en el punto contrario: 180 grados de ese. Eh, se les da este sentido, como a todo se le da un sentido convencional. El sentido que se le da es que el nodo sur es aquello de lo que uno proviene y el nodo norte es a, hacia donde uno va. Entonces, digamos que según el, el signo en el que caiga la casa en la que esté, eh, el nodo sur nos va a indicar aquello que tenemos que ir dejando de lado. ¿no? Por ejemplo, no sé si está aquí en la casa, eh, a ver. Espera que voy a borrar aquí, así veo bien. Eh, si está a cuántos grados, a ah, 12 y 13 ya hasta las 7. Bueno, casi la pareja, casi la casa de la pareja. Bueno, esta persona, o Chile <laughs> en general, debería eh, soltar poco a poco la dependencia de la opinión ajena, la dependencia del otro, ¿no? Y empezar a generar un nodo norte que le indica una identidad basada en la casa 1, que es yo. Entonces, apuntar a la casa 1 implicaría empezar a pensar yo por mí mismo sin consultar al otro, ¿no? Yo solo, no necesitando de la referencia, del referente, del referéndum del otro. Entonces, eh, el nodo norte nos indicaría siempre hacia dónde debe dirigirnos, dirigirse nuestra vida. ¿Qué sería lo que debemos cultivar? Normalmente es lo más difícil, aquí está el desafío normalmente, es lo que cuesta, y esto es lo que resulta fácil, pero aunque resulte fácil, ya no es lo que debería ser. Ahora, hay una astrología que se conoce como kármica, y la astrología kármica toma mucho, varias cosas, por ejemplo, esto, la casa 12, la casa 8, la casa 4, y los nodos que son todos indicadores del de mundo inconsciente y lo vinculan con las vidas pasadas. Entonces dicen, el, el nodo eh, sur son las vidas pasadas, la casa 12 normalmente también es la vida pasada porque es la que se va a convertir en casa 1 y, e inicia un ciclo nuevo, por lo tanto esto es como la vida anterior y aquí entras a la vida nueva. Entonces van tomando, por ejemplo, el nodo sur como un indicador de qué fuiste en la vida anterior en las vidas anteriores y qué se espera de ahora de tu encarnación actual Nodo Norte no sé si se entendió varios a, Al parecer tipo de astrología podríamos claro, por, por eso te decía hoy que por ejemplo está la, la astrología eh, científica que hay unos hermanos que se llamaban Gaukelin, en francés, no sé cómo se pronuncia, científica, eh, que dicen, por ejemplo, si tienes a Marte en tal posición y a Mercurio en tal otro, y en cuadratura con no sé qué, eh, serás, tenderás a ser médico, por ejemplo. Y yo he escuchado a astrólogos, que yo te decía más temprano que no, no coincido mucho con ese punto de vista, que les interesa revisar cartas de la gente para comprobar si, por ejemplo, los que tienen Venus en conjunción con qué te puedo decir con Urano son gay, ¿no? Y empiezan a sacar teorías así y después se convierten en una especie de crucificadores profesionales que van por la calle y te encuentran. Ah, tú tienes no sé Venus en conjunción con eres gay. No te lo quería decir pero <laughs> eres gay. Entonces la científica tiene esa actitud. Luego está la kármica que es la que dijimos recién, que está interesada en estudiar el tema este de vida pasada, vida futura, ¿no? Hacia dónde va la cosa, tiene sus indicadores para mirar, está la astrología predictiva, que es la que le interesa, eh, hechos puntuales, predictiva, ver qué va a pasar. ¿Qué va a pasar eh, puntualmente? En tal fecha, en tal otra, de qué tienes que cuidarte, que si se te viene el tránsito de no sé qué luego está la astrología médica que es la que utiliza los planetas y los signos como indicadores de posibles enfermedades no todo esto es más controversial claro porque es muy arriesgado muy literal todo esto eh, hay una astrología eh, mundana como dijimos que habla de las relaciones políticas de los países y nos cuenta que si, si Rusia se va a pelear con China por ejemplo y hay otra que es meteorológica, que ahora tiene otro nombre pero no me acuerdo que eh, pretende mete, meteorológica, pretende bueno, es muy difícil escribir meteorológica y hablar a la vez, pretende eh, predecir si va a llover o no no, no si va a llover, en realidad, no, no si va a llover sino que en lo que se ocupa es de grandes cosas, por ejemplo esto los huracanes si ¿Sí hay que si ¿Sí hay, ¿Sí hay que huir Ah, el planeta, por ejemplo. Bueno, bueno, ese no sería de la meteorológica, ese sería de, de la predictiva, por ejemplo. Eh, sí, de la predictiva, o de la científica. Eh, luego está la astrología psicológica, la psicológica, que es, por ejemplo, la que, la que propugna la gente de Jung y todo eso, que es la arquetipal, la que hemos hablado bastante, que es con la que concuerdo. En general, yo. Eh, luego está una astrología como hay astrología hasta teosófica, ¿no? Que tiene ideas, eh, o sea, se, se ampara en algún sistema puntual, por ejemplo, el de la teosofía, y con eso funciona. O sea, interpreta todo para ese lado. Entonces, me debo estar olvidando alguna, pero hay montones de, de aproximaciones astrológicas, tantas como eh, colectivos hay. ...como ramas del saber ahí... ...bueno, cada uno va torciéndola... ...para el lado que, que más le interesa... ...utilizando lo, esos símbolos... ...sí. Lo más interesante, lo más es, interesante que es que todas las interpretaciones... ...vienen al, eh, al bien, principio de... ...lo que son las mitologías solamente... ...entonces, ¿cómo ha variado todo esto? ¿No? Sí, pero por eso... ...ha variado porque son suficientemente ricos... ...los símbolos como para poder darles... ...muchos sentidos... ...si, si fueran palabras luna significa luna, sol significa sol, la estrella y punto, hubiera seguido siendo lo mismo. Pero como son símbolos, y los símbolos es algo que de él tú puedes sacar muchos sentidos diferentes, es que, y, y de esos sentidos a su vez sentidos menores y a su vez sub, sub de sub, bueno, puedes tomar una rama de eso y crear todo un sistema. Y, y el tema es que funciona, es lo que digo. Eh, Aún astrologías tan duras como la astrología científica o predictiva, que, que parecen ser cuestión de, de que acierten o no acierten, eh, también tienen un margen de, de versatilidad, porque a ti te predicen 10 eventos, eso está probado, tú vas y te predicen 10 eventos que te van a pasar este mes y se te cumplen dos y tú automáticamente te olvidas de los otros 8 y te acuerdas de estos dos y dices, el astrólogo me lo dijo. ¿Viste? Sucedió. Entonces, la mente tiene esa habilidad, que era la misma que decíamos al comienzo, que si a ti te ponen, por ejemplo, te escriben la palabra, no sé, mamá, ¿no? Y eh, te, te borran la parte de arriba, tu mente, y la mía, y la de cualquiera, se va a esforzar a entender, a completarlo. ¿Qué dice ahí? ¿Esto qué es? Una M, y la completa. ¿Esto qué es? Esto es una A, y la completa. Y así, esa, esa tendencia a completar, que se estudia en la Gestalt, por ejemplo, de la psicología, es la tendencia a querer buscar sentido a las cosas. Nuestra vida necesita tener sentido. No me basta que el médico me diga que me duele el estómago porque tengo un desbalance de, de, de ácido gástrico. Yo quiero saber el sentido. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué me dice eso? Y en eso la astrología tiene un, un lenguaje muy rico para poder aportar ese sentido. ¿Cómo se puede saber cuando hay una enfermedad en la persona? Lo que decía, la astrología médica pretende este, diagnosticar a través de la carta. Eh, yo no haría tal cosa. Creo que, que hay, eh, para llegar a un punto, hay muchos caminos posibles. Entonces, yo tomaría varias cosas a la vez. Por ejemplo,. Tengo una enfermedad o quiero saber si la voy a tener. Bueno, podría usar tanto el tarot como la astrología, como la psicología, pero también el médico. Ir al médico y hacerme una analítica. Es decir, todo me suma. La religión, todo me va a aportar una visión para mi problema. Todo. Entonces, yo no tomaría la astrología como eh, para predecir un tsunami, por ejemplo. No lo haría así. Tú lo harías. Programa a la persona, ¿no? Justamente. Lo de programar es lo que dijimos. Antes. Claro, justamente. ¿Qué no programa? Claro, o sea, la mente es muy claro. susceptible. ¿Qué cosa no es interpretación? Decía Nietzsche eso: no existen hechos en la vida, existen interpretaciones. ¿Quién ve un hecho puro, Esto. sin valorarlo? ¿Quién? Nadie. No existe. El ser humano es interpretación. Exacto, es, es subjetividad, sí, es ser y no ser, se podría decir. <laughs> sí, porque aún, aún el, el no ser es una estimación del ser, porque ¿quién vio al no ser? En tal caso puede intuirse, como decir, el mundo de las ideas, decía Platón, tú no puedes ver el mundo de las ideas, tú puedes como mucho ese mundo de las ideas trascendental, puedes participar de él, pero cuando uno participa, lo tiñe. También. Hay, hay una imagen medieval que, que a mí me encanta, que una vez la vi de una manera diferente y nunca más la pude encontrar. En una revista de esas muy interesante que había una cúpula, una imagen medieval, fuera estaban como los planetas, ¿no? Con esa imagen de que el, la Tierra era el centro, y había un tipo adentro, que estaba así como medio arrodillado, y que intentaba con la mano empujar, como queriendo atravesar, para ver qué había fuera. Pero en la imagen que yo vi. Eh, tenía la particularidad que cuando él sacaba la mano, en lugar de atravesarla, como es la imagen clásica, lo que pasaba era que él hacía así, con la mano, y la burbuja se deformaba. Entonces, por más que él siempre intentara pasar, nunca la iba a atravesar, siempre se iba a extender. Y quizá eso es nuestra subjetividad. La apliquemos a la famosa ciencia estricta y dura, siempre estaremos estirando nuestra propia subjetividad. Eso muy al estilo Berkeley, ¿no? El obispo Berkeley, el, el subjetivismo ese absoluto. Eh, probablemente eso, todo sea una interpretación. O sea, cuando todo sí. es una interpretación, nada es una interpretación. Sí. Pero bueno, quiero decir, no, no hay tal cosa como decir el verdadero ser, la realidad pura. No, no, no lo puedo tocar. Lo, si lo toco, lo tiño. Totalmente de acuerdo en eso, Pablo. Bueno, eh, ya llevamos su rato. Tú me dijiste igual que estaba un poco enfermo de la voz. Con la así garganta, que, sí. Claro, así que, bueno, te agradezco, Pablo, que hayas ofrecido tu tiempo y las ganas, porque se entendió muy bien. Desde luego a todos les va a quedar muy claro. <laughs> te lo agradezco mucho. Esperemos que sí. Te agradezco mucho a ti, Pascal. Podemos. En alguna ocasión próxima eh, profundizar, hay cosas que han quedado como el ascendente famoso y otras cosas. Sí. Que eh, justamente, hoy, pero como, como yo sé que allá en España ya van a ser la una de la mañana y tú igual estás un poco sí. enfermo, podríamos planear una segunda parte perfectamente. Vale, vale. Por ejemplo, la semana que viene o, o cuando, cuando podamos, sí, sí. Eh, bueno, te agradezco de nuevo muchísimo y, y aquí estoy, abierto y disponible Ajá. para. Para estas charlas tan tan interesantes y edificantes, por lo menos para nosotros, no sé la gente que dirá. Sí, 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 por ahí había algunos comentarios. Muchas gracias a Conciencia Alternativa, a Carlos, que estaba por ahí. A Zach Destroys, de Argentina. Y uh -huh. a alguna gente de México, un saludo para México, para todos ustedes. Bueno, en eh, la segunda parte también vamos a indagar más profundamente. Le agradezco a todos los que vieron este video. Eh, denle like a la página y denle follows para que ustedes puedan seguir las próximas misiones que vamos a hacer, incluyendo la de Pablo, entre otras. Y nada, lo dicho, les mando un abrazo gigantesco y un saludo muy cordial a todos ustedes. Nos vemos en la próxima.